Dios lo bendiga a todos. Vamos a, a leer una escritura y luego pueden tomar sus asientos. Estamos viendo este tema de tomar el librito y comer como el ángel ordenó a Juan. Y vamos a leer el segundo sello, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, verso 3. Dice así. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Oramos un momento. Señor Jesús. Infinita gracias por este día que nos das, por este tiempo que hemos pasado, Señor. He reunido, Señor, un tiempo donde nos ha permitido que cada uno lo tenga disponible para juntarnos alrededor del compañerismo en tu palabra. Gracias por todos estos días, gracias por todo lo que has provisto, Señor, para que tome lugar esta reunión. Suplicamos, Señor, que cada uno reciba los recursos de ello, de todos el esfuerzos, sus sacrificios, Señor. Y también, Señor queremos entrar en este momento a tu palabra y suplicamos señor que seamos eh, colocados bajo esa nube celestial donde la atmósfera en nuestro corazón pueda cambiar hacia tener la actitud correcta para en tu presencia que te agrade a ti donde podamos señor tener acceso al mundo de la revelación de tu palabra de donde nuestros corazones y nuestra alma sean en gran manera señor bendecidos Padre, en el nombre de Jesucristo vamos a tomar nuestro tiempo con mucho, con mucha alegría y gratitud, Señor, y gran expectativa del resultado de tu palabra en cada corazón. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Aleluya. Bueno, agradecemos de verdad la bendición de Dios, que de una manera especial nos permite tener estos días de reunión. Donde. Dios nos ha permitido disponer nuestro tiempo. Eh, también nos enteramos que iba a haber una reunión acá. Nos íbamos a juntar, pues hemos visto hermanos, nuestros hermanos de Argentina viniendo. Una gran alegría también, nuestros hermanos de Chile. Eh, que yo lo bendiga grandemente. Nuestros hermanos de México. Nuestros hermanos de diferentes partes de Ecuador. También de Perú. Eh, Tumbe, nuestro hermano de Pucalpa. Dios lo bendiga. Bienvenidos. Aleluya. Y, y bueno, todos los hermanos también de acá, de los diferentes lugares. Eh, tal vez Lima es un poco difícil por el tránsito que es un poco congestionado, pero igual eh, hemos sacado bastante provecho, bastante bendición estos días. Y a ello Dios nos añade también disfrutar de el esfuerzo, la actitud, el respeto a Dios y su sacrificio para trabajar también los hermanos en la... Lo que es la transmisión, el audio, en lo que es la música, el canto, todas esas cosas son una bendición más de lo que nosotros podemos entender, porque estamos bombardeados todos los días por una atmósfera negativa y que batalla contra nuestra alma, por voces contra nuestra alma, por cantos, todo contra nuestra alma. Por lo tanto, es una gran bendición que de una otra manera gente rinda sus corazones a Dios para trabajar. Para traer a escena lo que bendice el alma del creyente, el alma del pueblo de Dios, no, en cada una de las áreas. Eh, definitivamente estamos seguros que Dios sabe recompensar el esfuerzo y también proveerles más recursos para que sigan siendo una gran bendición cada uno de nuestros hermanos, que Dios siga usando sus vidas en gran manera. Eh, es glorioso cuando nosotros descubrimos que tenemos la oportunidad aquí en la Tierra de mostrarle a Dios nuestros con nuestros hechos lo que hemos decidido respecto a, a que, de qué lado vamos a estar, del lado de él o contra él. No hay términos medios. Entonces, de una u otra manera, eh, podemos alegrarnos cuando hay hermanos tomando en su corazón eh, ese anhelo, ese deseo y esa carga, que tal vez nadie los pide, pero que anhelan, desean hacer algo por la fe, que Dios los bendiga grandemente a cada uno. Entonces, vamos a seguir viendo nuestro tema, la parte... 32 de este tema, tome el librito y cómelo. Eh, como dijimos, dijimos, que queremos prestar atención a órdenes de Dios, porque en este mundo se presta atención a todo a toda voz en esta tierra, pero la voz de Dios queda tal vez sin respuesta, sin que nadie le preste atención, tal como fue en la primera venida de Jesucristo. Él estaba aquí en la tierra y lo que él decía casi para nadie tuvo importancia. Pero en medio de todo ello hubo un grupo de Creyentes, tal vez no nada importantes en la tierra, pero le dieron importancia a lo que Dios dijo y llegaron a cambiar su realidad, de su vida, de ellos, a una condición gloriosa de apóstoles de Jesucristo, de la novia de Jesucristo, el pueblo de Dios. Entonces, también en este día, cuando eh, Dios despierte nuestro corazón para prestar atención a las órdenes de Él, ...porque definitivamente no nos conviene estar contra ello... ...podemos nosotros sin nuestra soberbia elevarnos... ...mientras podemos tener salud, recursos en esta tierra... ...y pensar que las cosas van a seguir así... ...las cosas cambian de un momento a otro... ...y no sabemos cuándo será el cambio... ...por lo tanto nos conviene en humildad... ...prestar atención a lo que dice el Creador de la Tierra... ...el Dueño de la Tierra... ...el que es el Señor aún de nuestra vida... El que, ...al cual le debemos gratitud y respeto... ...y es que... Eh, ...prestando atención a ello... Estamos enfocándonos en este tema, entendiendo que Dios reveló, abrió siete sellos y lo ha dejado disponible aquí en la tierra para el que lo anhele, para el que lo desee, y ha permitido que gente tenga en su corazón el trabajar por traducirlo a los diferentes idiomas. Y bueno, llegó a nuestro idioma y no solo eso, llegó a la, a la casa suya, llegó a sus manos, y queremos no guardarlo, no simplemente dejarlo por, por ahí, sino darle importancia a lo que Dios ha enviado. Porque Él sabe, Él envió para lo que... Nosotros tenemos necesidad, Él sabe nuestra necesidad y Él es alguien que realmente le ama a usted como nadie podrá amarlo. Todo lo demás eh, pudiera dejar de ser, pero no su amor de Él. El punto es que nosotros debemos examinar la respuesta que damos a ese amor que Él lo expresa, haciéndonos conocer su voluntad. Y es que podamos, y la palabra de Dios definitivamente va a entrenarnos, va a sacarnos de ignorancia, va a hacernos eh, entendidos en cómo caminar una vida que a Él le agrade, porque hemos sido creados para eso, hemos sido diseñados para eso. Satanás ha trabajado para pervertir todo nuestro propósito de nuestra jornada aquí en la Tierra, pero la palabra de Dios puede devolvernos eh, el objetivo por el cual Dios nos ha permitido estar en este tiempo. Y es que estamos mirando entonces estas cosas que son tan, no, solo, no solamente no prestar atención, sino que son cosas que la palabra de Dios contiene, que son tan contrario al, a, la, a la mente humana y al, al pensar humano, al, al, al entender humano, que al mirarlo tal vez un poco nos sorprenda y nos sea difícil creerlo, porque eh, estamos acostumbrados por el mundo de la costumbre, acostumbrados a que las cosas son como nosotros pensábamos que eran. Porque en los días de Jesús ellos pensaron, si voy a la sinagoga voy a escuchar la palabra de Dios. Esa era una costumbre que se estableció. Si guardo el sábado, agrado a Dios. Ellos lo hacían, iban a la sinagoga, vivían una vida limpia y, y sabían que no tenían que hacer cosas cerradas en lo natural. Y en su mente se estableció que eso es una obra de Dios, que eso es cristianismo, que así son las cosas. Por eso cuando vino Jesús y desaprobó todo ello y dijo que eso no era nada, que eso era solamente tener una vida limpia por fuera. Pero se requería una libertad en ellos y eso era la palabra de Dios, la verdad de Dios que sea conocida por ellos, como vimos ayer en San Juan 7, que el que quiere hacer la voluntad de Dios debe conocer la palabra de Dios. Era tan contrario porque todos, todos los líderes de los días de Jesús, ellos fomentaban la ignorancia del pueblo y estaban convencidos que el pueblo no puede conocer la palabra de Dios. Ellos fomentaban eso tal como hoy. Ni a uno por ahí por votación lo eligen a ser líder, automáticamente vienen los demonios a convencerlo que él es diferente, que él es más especial, que él vuela más alto que todos. Y él se lo come esa mentira. Y de ahí empieza a fomentar esas cosas. Entonces, cuando Dios revela su palabra, definitivamente va a eh, desarraigar todo lo que él no plantó. Que alguien se aferre o que alguien se moleste cuando usted pone la palabra de Dios en escena, de hecho, que va a haber gente que se va a molestar, van a tal vez protestar y van a querer descalificar y todo por el estilo, pero lo que es de Dios es indestructible y, y personas dejarán de ser, pero la verdad de Dios nunca dejará de ser. Dios no dejará nada, nada que Él no haya plantado. Y si Él lo plantó, son bajo las reglas y la vindicación de su palabra, no fuera de ello. Cuando nosotros miramos estas cosas y el plan. De Satanás siempre cuando él tome el control, porque en los días de Jesús llegó a su etapa tremenda de pararse en los púlpitos y predicar como sacerdotes de Dios. Y Jesús le dijo que eh, ellos no eran de Dios. Eh, cuando miramos aquí eh, cómo es la forma en la que ellos tenían sus iglesias exactamente como hoy porque son las personas mueren pero no los espíritus que lo ungen en ambos lados en el lado de dios y en el lado del enemigo entonces eh, satanás tiene siempre su plan de invadir el pueblo de dios de tomar control de la iglesia de dios pero sus características que la biblia declara revelan quién es el que tiene el control ¿Quién es? Eh? Eh, ¿Si el predicador es de Dios o no? Y cuando nos damos cuenta, cuando Jesús vino y empezó a exigir una vida cristiana gloriosa y dijo que eso no era posible si no conocían la verdad, si permaneceréis en mi palabra, dijo, seréis mis discípulos si no, no. Y, y bueno, dijeron, bueno, él quiere, para ser, qué raro, dijeron, qué predicador más, mira, dogmático. Ahora dice que el requisito para ser un congregante es iglesia, que hay que permanecer en su palabra. Hay que conocer la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Podemos leer eso en San Juan 8. Sí. Cuando, cuando dice la Biblia, porque estaban acostumbrados, como hoy, rinde tu vida al Señor, repite esta oración conmigo, di Señor, mi nombre, escribe en el libro de la vida y ya está. Ahora te bautizas y eres cristiano. Pero cuando Jesús vino, también predicó, y dice, muchos dijeron: sí, yo creo esto. Dice el San Juan 8, capítulo 8 de San Juan, y el versículo. 30 dice hablando él estas cosas una vez que termina su sermón, San Juan 8 30, muchos creyeron en él muchos, muchos ya cre, creemos está bien, dijeron ese sermón es verdadero ¿no? entonces dice el verso 31 dijo Jesús a los judíos que ya habían creído en él una cosa es predicar pues al fuera al que no cree, buscar mostrar en la palabra de Dios que él debería tener fe en Dios y rendir su vida a él pero ahora el sermón a los que ya habían creído. Esto no es a incrédulos, sino dice a gente que ya había creído en él. ¿Qué le dijo? Dijo entonces Jesús a los judíos que ya habían creído en él. Si vosotros permaneciereis donde? No en mi iglesia, no bajo mi jefatura, pero en mi palabra. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién les habla eso? No un sacerdote, pero el Creador, Dios en su plenitud, el Mesías. ¿Qué requería en su primera venida? Que la gente permaneciese en su palabra, lo cual es la Biblia. Ese es el requisito. Si vosotros dice permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, no les acepto ignorantes de mi palabra. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que tomar una decisión. Sacar fuera de escena toda ignorancia de mi palabra. Deben permanecer hasta conocer mi palabra. Entonces a ellos no les gustó porque hay una unción en la tierra que solo la Biblia declara. ¿ve? Una unción donde propone en el corazón y en el deseo de la persona de ser creyente pero sin conocer la palabra de Dios. Entonces esa es la unción que Satanás propone a cada uno de los creyentes y al predicador le propone: tú eres el único capaz, tú eres el único sabio, tú eres diferente. Los demás no pueden conocer y así es que diles eso. Y él empieza a decir: ustedes no se metan de donde el predicador y el predicador y el predicador. Entonces la gente establece ese sistema de muerte. Entonces dice cuando Jesús predicó esas cosas eh, le dijo. Seréis verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mi palabra. Verso 32. Entonces, de esa manera, ¿cuál es el objetivo de permanecer en la palabra de Dios? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se da cuenta que nada más, dice la gente, está prisionera porque no conoce la verdad? Porque si llegaran a conocer la verdad serían libres en el mundo visible de ellos y en el mundo invisible. Sería libre su deseo, sería libre su pensar. Todo se volvería celestial, tan amplio, tan grande. Sería, sería libre su bondad, sería libre de su, su fe, su gozo. Su paz, su valentía, para todo eso sería libre. Pero lo único que lo ata es ignorancia. Las cadenas de la ignorancia de la palabra de Dios son aquello que Satanás siempre usó para atar al pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Jesús habló de estas cosas, dice la Biblia que se molestaron tanto, no les gustó, produjo tanta ira eso. Porque estaban acostumbrados a solamente ser miembros de iglesia, nada más, pastor, y bueno, quería su cumpleaños para reunirnos, y, y bueno, el cumpleaños de tal hermano para reunirnos también, y pasar buen tiempo, y cuando salimos de paseo, y cuando salimos a hacer una comida campestre tal vez, a eso nada más llaman cristianismo. Esas cosas son cosas buenas, tal vez si usted quiere pasar un buen momento, pero cristianismo es algo más que eso, hermano. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús habló estas cosas, de que, de que para ser discípulo de él, Tenía que conocer la verdad y Jesús dijo, yo no quiero una iglesia esclava, quiero libertad para mi gente. Y la libertad solamente está en no que crean en mí, sino que conozcan la verdad. Pero cuando él dijo eso, oh hermano, dice el versículo, ellos, ellos se, le, se molestaron. Dijeron, somos de Abraham. ¿Por qué no dice que somos esclavos? Dice el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. O sea, un odio que produjo eso, una molestia. Que primero han, lo han seguido. Usted ve que lo han seguido desde el otro lado del mar, en barcos. ¿no? Y luego ya creyeron en él. Pero cuando Jesús empezó a predicar nada de ignorancia en la palabra de Dios, el cristianismo y la ignorancia de la palabra de Dios no tienen nada en común. Nada. Cuando Jesús predicó eso, produjo tanta ira, pero no era la ira de ellos, era la ira de los demonios que estaban ungiéndolos como vida religiosa nada más. Entonces dice Jesús: -soy, Ustedes son hijos de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué no cabía? Si ya creyeron. ¿Y por qué en su palabra no haya cabida? Ese énfasis. Porque la gente estaba acostumbrada nada más a que le digan: Hermano, arrepiente, trae en tu vida Señor, de ahí no te olvides. Mira, los días de culto son estos días y a tal hora. ¿Ya? Nada más escucha al predicador y no faltas a los cultos y dice fiel con la iglesia, pórtate bien. A eso nada más estaban acostumbrados. Y a eso ese era el sentir que bajó a ellos. Sí, pastor, tiene razón, queremos eso. Pero cuando aquí vino un predicador, dijo, no, 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 eso no, a mí no me hace eso, no me, no me vengan con eso. ¿Conocen mi palabra o no quiero saber nada con ustedes? ¿Se da cuenta? Dijeron, ¿qué le pasó? Es un fanático. Ahora mira. Entonces se enojaron de tal manera y Jesús dijo: ¿Sabe qué les molesta? El problema, dijo, no soy yo ni son ustedes. El problema es que mi palabra no haya cabido en vosotros. Dentro de ustedes hay algo que detesta mi palabra. El problema es la palabra que yo estoy predicando. Y la palabra de Dios que Jesús está enfocando es la sabiduría, el entendimiento y el conocer de la verdad de Dios. Entonces eso les molestó tanto, dijo: Sé que soy hijo de Abraham, pero procuráis eh, matarme, dice. ¿eh? Porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Entonces, dice verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham. ¿De qué, ¿De qué esclavitud nos estás hablando? Porque es tremendo. La gente piensa una vez que ya está en la iglesia, no es esclavo ya. Cuando usted le va, le dice, hermano, cambia tu vida. ¿Qué? Cambia tu vida, anda, predícalo a los perdidos, yo estoy salvo. Así le dijeron hoy, hoy, estás equivocándote con nosotros, no sabes de esclavitud. Nosotros somos de Abraham. Nosotros somos de Abraham. Y Jesús le dijo: Si fuerais de Abraham, las obras de Abraham haríais. Se da cuenta cómo Abraham caminó con Dios, cómo tuvo compañerismo con Dios, cómo, con Dios, cómo comió con Dios, todo por el estilo se encontró con Melquisedec, vivió una vida victoriosa. Pero dice: Ahora procuráis matarme. ¿Cómo si han creído en él? Recuerde que este sermón no es para el mundo de afuera, es para los que han creído en él. Se da cuenta que mucha gente acepta el mensaje, pero cuando usted le dice, conoces el mensaje, conoces los siete sellos, ¿O estás fuera de escena. No, ahí se le acabó su amistad. Ahí se acaba la amistad con muchos. No, no, aquí no me congrego. Aquí quieren pura letra, que, que, que quieren nada más sabiduría. Además, la sabiduría del, del enemigo, que no sé no sé cuánto. La de la palabra de Dios, sabiduría del enemigo. No es Cristo. ¿Cristo qué es? Primera de Corintios. Pablo enseñó a su iglesia y le dijo, miren... Si ustedes realmente son cristianos, deben saber lo que Cristo es. Primera de Corintios, eh, capítulo 1. Dice el verso 23. Desde el verso 22. Porque los judíos piden señales, ¿no? Si no hay señales, si no hay señales, no hay nada para ellos, para los judíos, ¿no? Y los griegos buscan sabiduría de este mundo, pues no. Gente intelectual y todo. Pero dice, pero nosotros que predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente torpecedero, más para los gentiles locura, ¿no? Pero más para los llamados, así judíos como griegos, cualquiera, judíos y gentiles, Cristo que es poder y sabiduría de Dios. ¿Se da cuenta? Sabiduría, ese es Cristo. No puede alguien decir que tiene a Cristo y no tiene la sabiduría de Dios. Porque aquel que tiene a Cristo tiene sabiduría de Dios lo cual es la sabiduría de la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros volvemos allá a San Juan capítulo 7 que estábamos leyendo, San Juan capítulo 7 dice estábamos en él. versículo. Sí. Muy bien. Dice... Procuráis matarme, le dicen, ¿no? Entonces dice, Abraham no hizo eso. Dice el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un varón tenemos que Dios, o sea, discutiendo con Jesús, aquellos que habían creído en Él. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido y no he venido de mí mismo, ¿ve? sino que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, Jesús le dice: Si ustedes, si ustedes no están dispuestos a aceptar mi propuesta de, ser una vida, de tener una vida cristiana, pero permaneciendo en mi palabra y conociendo la verdad, pues soy de vuestro padre el diablo. Se da cuenta que Jesús no es un mentiroso, ni es uno que se molesta, ni es uno que se enoja, es uno que nunca pierde la calma, nunca pierde la paz, pero nunca tampoco esconde la verdad. Nunca esconde la verdad. Por eso, el mundo de Satanás y el mundo de Dios simplemente la diferencia es que uno, que uno hace protagonista la palabra de Dios y el otro no. El otro quiere un poquito de la palabra de Dios o los rudimentos, ¿ve? pero luego mezclarlo con sus propias ideas, con su vivir diario de cómo hacer las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿ve? cuando vemos estas cosas, eh, Jesús le dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio. Recuerde: primero son los deseos de Satanás que se mueven, luego entra. ¿No? La muerte cabalgando son dos poderes. Jesús empieza a mostrar cómo el diablo opera. Primero ustedes hoy están con el deseo, la unción, el deseo. ¿Cuál era el deseo de Satanás? De solo ser miembros de iglesia. De solo decir yo creo, pero no conocer la palabra de Dios. Es el deseo de Satanás que Satanás lo esparce a cada persona. Porque el ser humano, sin la presencia de Satanás en su vida, él desesperará por conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios para el alma suya es como el alimento para el cuerpo suyo. ¿Qué tal si le propusieran? Quiero aquí que mi empresa, quiero darte trabajo en mi empresa, quiero que entres a mi institución. Pero eso sí, nada, ni desayuno, ni almuerzo y cena, por, lo, por, por los seis meses que vas a estar acá trabajando en mi, en mi empresa. ¿Usted aceptaría? ¿Usted sabe que no puede vivir sin eso? Y cuando nos proponen, quiero que seas cristiano, pero eso sí, mantente un poco lejos de la palabra de Dios, deja que el predicador no más coma. Tú solo míralo nomás como él come. Usted jamás aceptaría eso si usted no es poseído por espíritus cerrados. Pero Jesús empieza a mostrar que la posición de espíritu cerrado nos hace tener ese deseo de querer una vida cristiana, pero no querer ser experto en la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice, eso les coloca bajo paternidad de Satanás. Entonces dice, eso crecerá y no se quedará ahí. Entrarán en la unción de homicida o en, su, en, su, en Satanás bajándose y cabalgando su caballo rojo. El segundo sello. Por eso es que Satanás procura, procuraba mantener a la gente, ¿ve? ignorante permíteme retroceder al capítulo 7 entonces entonces ellos ellos nada más pensaban que ellos sabían el pueblo de Dios no lo consideraba muy abajo y que tenía que estar bajo sus órdenes. Es que terrible, ¿no? Cuando uno piensa que, que tiene autoridad sobre el pueblo de Dios, cuando es la novia de Cristo, cuando cada creyente ha sido comprado por precio, es propiedad privada de Jesucristo, y, y querer nosotros poner la mano en lo que no nos pertenece es algo terrible, ¿no? Pero la soberbia engaña, pues así, porque miramos con otros ojos y vemos, tú, ve, piensa, aquí está, si quieres mi carnet, ¿eh? yo soy pastor, tú eres laico. Y si es ¿qué? ¿Quién manda aquí? ¿Sí? ¿Y si quiere apropiar del reino que es de Dios, cuando debería ser nada más? Un simple mayordomo, un simple eunuco que debería servir al reino, nada más. Pero, pero cuando ellos tenían la iglesia, bien contentos, hermanito, todo por el estilo, Pero cuando Jesús predicó de tal manera que la gente empezó a irse de sus iglesias, a escuchar allá. Pero ellos, ellos ya habían establecido fronteras. ¿eh? Cuando de pronto miraban en el culto, no está fulano, no está fulano. Vayan a su casa, no está. Investiguen dónde está. Revisen los videos. ¿no? Ah, se estaba escuchando allá, decían. Y hermano, era una ira terrible. ¿Ve? Y mandaron traer preso a Jesús. Dice aquí la Biblia, en San Juan 7, el versículo eh, 44, vamos a leer. Verso 44. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. No ha hablado hombre así, dijeron. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles entonces que habían sido enviados para poner preso a Jesús, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué pues, no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, porque era diferente, completamente opuesto a lo que ellos habían enseñado. Jesús no está trayendo una nueva doctrina, simplemente está volviendo a ser protagonista la Biblia que ya tenían. ¿Sí? Igual hoy no tenemos que hacer ninguna nueva doctrina, simplemente hacer protagonista el mensaje que ya tenemos. Y vamos a leer estas cosas para ver si no es así. Entonces dice... Eh, entonces dice el versículo 47, los fariseos les, les respondieron: Ah, también vosotros habéis sido engañados, ¿Eh? también les engañó a ustedes. Observe, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Si estuviera correcto, a ver, a ver, ¿qué, qué, 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 qué gobernante o qué, qué predicador, qué pastor apoya? ¿Han visto algún pastor apoyando? No, entonces, si está bien, significa que los pastores tienen que estar ahí, qué pensamiento, ¿no? ¿Qué pensamiento? Y ese pensamiento, esos diablos ya definitivamente perdieron ese cuerpo porque murió aquellos que hablaban eso. ¿Sí? Pero él, esos diablos vienen y toman un nuevo cuerpo, pero su lenguaje no cambia. Dan el mismo pensamiento. Pensando que para que algo esté correcto, tiene que ser líderes humanos apoyando. Líderes políticos o religiosos. ¿Se da cuenta? Que el pensamiento es: ¿qué de los gobernantes? Esa es política. ¿Y qué de los predicadores de los sacerdotes? Eso es religión. El pensamiento que ya como Satanás cabalga en su caballo, en su caballo rojo, busca establecer que debe estar en escena el poder político y el poder religioso ahí. A ver, a ver, dice, ustedes han sido engañados, pero qué, pero ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Escuche esto, más esta gente, pero dice, no, no han creído ellos, pero gente ha creído. Sí, dice, pero esta gente que no sabe la ley maldita es. ¿Se da cuenta? Ellos pensaban, sí, fulano se mueve, pero ellos no saben, son ignorantes, por eso dejan de engañar. Pero como dijo el profeta, tantos años lo han tenido y por qué no le han quitado la ignorancia. Por eso uno tiene que examinar si alguien se mueve por, por hambre a la palabra de Dios o alguien se mueve porque no le consienten el pecado, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando miramos estas cosas, vemos cómo es que Jesús muestra estas cosas aquí y ahora sí vamos a ver si eso no es así, la misma escena aquí en su segunda venida. Vamos a ver si no es la misma escena aquí en su segunda avenida. Leamos el primer sello. Leamos el primer sello. ¿Dónde Satanás piensa que es la fuerza o la vindicación de Dios cuando él toma control? Está en el. Vamos a leer el párrafo desde el párrafo 371. 371. Aleluya. Hay un mundo invisible. Hay poderes sobrenaturales que están moviéndose en esta tierra. Y solo la palabra de Dios nos puede revelar la realidad de ese mundo. Oh, por eso qué glorioso es mirar a la luz de la palabra y aplicamos el consejo de ella y definitivamente la victoria es segura. ¿Sí? Es segura. Por eso es importante reunirnos y mirar de esa manera. Entonces, observe, primer sello. Párrafo 371 dice, ¿qué estamos diciendo? ¿Quién es este jinete del caballo? ¿Saben quién es? Es el superhombre de Satanás. El jinete en su cabello blanco, dice... Cuando aquí está la Biblia, ellos dicen ¿Quién es este anticristo? Es un hombre, noten. Este jinete es nada menos que el superhombre de Satanás, es el diablo encarnado. Él es un genio educado, ojalá estén sus ojos abiertos. No es por ahí uno que está haciendo drogas y nada. Dice es el superhombre de Satanás con, estoy en el párrafo 374, ¿no? El superhombre de Satanás con educación, con sabiduría, con teología eclesiástica, ¿no? O entendimiento humano. En sus propias palabras, no basado ni en la Biblia ni en el mensaje que ellos envían, pero en sus propias palabras y de su propia hechura. Y viene montado sobre un caballo blanco denominacional para engañar a la gente. Y él conquistará todas las religiones del mundo. Lo hará. ¿Ve? Porque todas están entrando en la gran confederación mundial de iglesias. Y tienen construido todos sus edificios, todo está listo y no queda nada. Todas las denominaciones están metidas en esta confederación de iglesias. ¿Ve? Recuerde que cuando este movimiento en el mundo religioso, en el mundo denominacional empezó cuando el profeta está hablando de estas cosas, en los días del profeta todavía no estaba consumado, por eso que no lo creían, decían cómo va a haber esa unión imposible que haya, pero hoy ya es normal porque ya existe. Ya está ahí. Entonces dice, pero bajo qué, bajo qué bajo qué bajo qué manera, bajo qué doctrina buscará juntar todas las religiones. Dice dice, ve la parte final. ¿Y quién es el que respalda este movimiento? Roma, escuche. Y el Papa ahora está diciendo: todos somos uno, juntémonos y caminémonos juntos. Observe el, la predicación. No importa ya si son si son dos mil años los persiguió, qué raro, ¿no? Dos mil años persiguió protestantes. Ahora ya somos uno. Vengan aquí, hay que juntarse. Y e hicieron el Concilio Mundial de Iglesias, como la política y se hizo la Organización de las Naciones Unidas. Se cuenta estas cosas que tomaron lugar. Y nos damos cuenta que el énfasis principal dirá, todos somos uno y debemos juntarnos. Por eso que los fariseos dijeron, va, ¿qué sacerdote, qué líder, qué predicador está apoyando eso? Porque ellos pensaban que el poder está en la asociación ministerial. ¿Sabe por qué viene ese pensamiento? Vamos, vamos a ir eh, entrando en eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo enfatiza? Segundo sello. El segundo sello. El segundo sello, párrafo 67. ¿Cómo logra estas cosas? Aleluya. Estas cosas nos abren los ojos para saber lo que está pasando en el mundo invisible, pero lo que dice ahí lo vamos a ver manifestándose en el mundo visible, en nuestro día, en nuestro mundo. Y usted va a ver si es así o no es así. Estas cosas son las que usted va a ver esto. ¿Ve? Por eso vimos el énfasis de Jesús, no en la iglesia, en la palabra de Dios. Pero dice este, este objetivo es juntar nada más en un compañerismo que todas las regiones deben estar juntos. Esa es su principal fuerza, su principal pensamiento. Compañerismo. Que la doctrina no, doctrina no importa. Miremos aquí cuando el Cordero abre el segundo sello, párrafo 67. Dice: Este gran superhombre llega a ser muy famoso. Por fin recibió un trono. Es cuando recibió su corona. Después recibió, decía, una corona. Y después de eso recibe la adoración en lugar de Dios. Ah, ese es, ese es el segundo de Salonicenses, capítulo 2. Observe: reemplazar a Dios. Porque, porque se da cuenta la forma en la que la persona se conecta con Dios es por la palabra de Dios. Pero dice, el objetivo de Satanás es sustituir la palabra de Dios por el predicador. ¿Se da cuenta? Y a eso llamarlo la palabra de Dios. Pero el predicador nada más debe ser un don para ayudar a la unidad del pueblo con la palabra de Dios. Pero el plan de Satanás está cerca ahí. Sustituir al predicador como que él fuera la palabra de Dios. Entonces dice dice aquí, párrafo 68. Fíjense, antes de que apareciera todo esto y quiero preguntarles, quién fue, quién fue este hombre? ¿Qué fue lo que hizo que Pablo escribiera 2 Tesalonicenses capítulo 2? ¿Qué fue lo que hizo que Pablo escribiera eso donde dice que este hombre vendría? ¿Cómo Pablo pudo mirar a través de las edades y ver eso? Porque él era profeta de Dios. ¿Cómo pudo Pablo mirar tan lejos y ver lo que tomaría lugar en el tiempo del fin, ¿no? Pablo era profeta de Dios, dice. ¿Por qué? Dijo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Vamos a leer eso en la Biblia. ¿De dónde Pablo está hablando? Es Primera de Timoteo, toma Tesalonicenses, pero también habla estas cosas. Primera de Timoteo, capítulo 4. Esto es lo que está citando el profeta. ¿Cómo es que está profetizando las cosas? Primera de Timoteo, capítulo 4 dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿no? Nosotros podemos darle una interpretación y, dar, y, y, y lo que significa, ¿no? Estas cosas. Pero miremos cómo el profeta interpreta esto. ¿Qué significa cuando aparezca esto? ¿De qué se trata? ¿Ya? Volvemos entonces al, al sello, al segundo sello, al párrafo 69. Dice. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, y usted sabe que sigue doctrina de demonios y todo. Ya leímos eso. Entonces dice, ahora, ¿saben ustedes, saben, dice, estoy en el párrafo 67 del segundo sello, ¿si ¿sí están? Entonces dice, ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces vamos a, vamos a leer el... En, en el segundo sello en el libro normal. Ya. Es el párrafo eh, 104. Ya en, en el libro de los siete sellos. Estaba leyendo el, el otro programa. El párrafo 104. ¿Ya? Ahí sí, ahí se lo vaya, ¿no? Ya. El párrafo 104. Ahora fíjense, antes de que eso llegara a ser, dice, quiero hacer esa pregunta. ¿Quién fue? ¿Quién era este que estaba Pablo hablando? Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Él dijo que este hombre vendría. ¿Cómo pudo cómo puede este hombre mirar a través de la edad? Pablo dice, ¿no? Y ver eso, porque él era profeta de Dios. Muy bien, dice. 105. Él dijo, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostarán, apostatarán de la fe. Recuerden la venida de la apostasía, ¿no? Y Pablo otra vez habla aquí en Timoteo 4 que leímos, dice, escuchando espíritus engañadores. Entonces dice, saben ustedes qué es engañar en, en el mundo del cristianismo, en el mundo de la iglesia, un espíritu engañador en la iglesia, ¿no? Porque eso es lo que Pablo se refiere. Un espíritu engañador en la iglesia es el clero o los líderes, el líder de la iglesia. Por eso Pablo advierte que de que hay que cuidarse. Nosotros, hermanos, pudiéramos ser hipócritas esconder estas verdades. Un predicador puede esconder esto, pero ¿de qué le vale? Si Dios, si Dios cuando Dios quiere dar su revelación, la va a dar y la va a ser clara. ¿Ve? Porque no vayan a pensar y, y qué tal me va a vigilar la gente que nos vigile. Queremos hoy ser corregidos. Pero recuerde que el, que, que el peligro más grande, dice, porque el Espíritu dice que en el tiempo de mí vendrán tiempos que peligrosos. Observe, y, y, y dice que, y dice que ese, ese, ese tiempo peligroso no sería pues eh, por oh, Rusia o por tantas cosas cerradas ¿no? que, que puede haber en la tierra. Era por causa, dice que ese espíritu, ese tiempo peligroso era por causa de que habría gente apostatando la fe, escuchando espíritus engañadores. ¿Saben ustedes lo que es engañar un espíritu engañador en la iglesia? Es el clero. Entonces observe, espíritu engañador del clero, así lo interpreta el profeta. Entonces, espíritus engañadores y doctrinas, por eso, por eso que ese espíritu tiene que ver con doctrina. En otras palabras, es un maestro, tiene una enseñanza. Entonces, el profeta dice que es un espíritu engañador del clero. ¿Qué son dice? Obras de demonios. ¿Qué es eso? Hipocresía dentro de la iglesia. Escondiendo verdades, no siendo claros con ello. ¿Pero cómo operan? ¿Cómo es esto? ¿Cómo toman? Si es que es un, si es un espíritu engañador, si es que es un diablo ungiendo al predicador, ¿cómo predicaría? en qué, ¿Cuál sería su énfasis? ¿Sí? Recuerden, el cordero está abriendo el segundo sello. ¿Cuál sería la forma de predicar? Hermano, definitivamente yo voy a decir que soy, no soy un falso, yo soy un verdadero, yo voy a decir eso, usted también va a decir eso, y cualquiera va a decir eso. Pero la Biblia identifica tanto a Dios como al diablo por sus características, no por su apariencia, porque el diablo se disfraza porque tiene su caballo blanco. Y leímos donde Pablo dice que los, los, Satanás disfraza a sus ministros como ministros de Cristo. Y él mismo se disfraza como Ángel de Luz. Entonces, como dice el profeta, cualquiera puede ir a comprar un uniforme de policía y comprar dice, una placa y todo por el estilo, y tal vez su arma, y, y, y tratar de querer allá detener eh, los carros y decir que es policía. ¿Sí? Cualquiera puede hacer eso. Pero dice alguien que sabe le va a decir, dame tu identificación y tu nombre, y quiero llamar a ver si eres uno que es policía, si estás en los registros de allá de la institución, porque cualquiera puede disfrazarse, y tenemos la advertencia de la Biblia, que había mucho, mucho disfraz en el cristianismo, sobre todo aquí en el púlpito. Y cuando nos reunimos, queremos reunirnos a aquello que Dios envió, lo que Dios envió son los siete sellos, y los siete sellos justamente se ocupan para revelar la obra de Satanás engañando desde el púlpito, aunque se le quiera tapar estas cosas. Pues de eso se ocupan los, 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 los sellos. ¿Sí? ¿Por qué no se ha ser un comunista ni nada? Entonces, cuando miramos esto y, 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 y este espíritu desengañador, ¿y cómo operaría? ¿Y ¿Cuál sería su énfasis? ¿Qué predicaría? Nosotros leímos en el primer sello que él buscaría nada más mover a la gente, como el Papa dice: que solamente lo importante es el compañerismo, que estemos juntos, aunque no sea con la palabra de Dios. Entonces, el párrafo 106 empieza a mostrar cómo predicarían. Dice, hipocresía dentro del esquema, dice, impetuosos, infatuados. Eso es 1 Timoteo 4. Ven ustedes, sabios, ilustres, inteligentes, nada malo en cuanto a lo natural. No voy a pensar que son un montón de gente loca, no, no. Bien sabios como personas capaces y todo. Por eso usted no debe, yo no puedo confiarme en que yo, yo no estoy loco, no me olvido las cosas. Tal vez tengo una mente impresionante, me acuerdo los nombres de cada persona, los apellidos, o me acuerdo las citas del mensaje, de la, o me acuerdo. Tengo una memoria tremenda. Pero eso no me da garantía que esté bien. El espíritu que obra dentro de mí simplemente no puede obrar diferente a lo que es, a su naturaleza. Porque vive de eso. Usted no puede meter un poco de arena y que el pez nade ahí. Sin agua. No puede esperar eso, porque la forma en la que él de donde tiene su vida es del agua. Tampoco puede poner una pecera y taparlo y meter dentro del agua la paloma que huele ahí. No podría entonces hay características que simplemente identifican a Dios, identifican a Satanás. Por eso el profeta nos predicó Dios identificado por sus características. Y también dijo que el fruto se conoce, el árbol se conoce por su fruto. El árbol se conoce por su fruto. Entonces, ¿qué es lo que se predicaría? Dice, son infatuados, ilustres, tal vez inteligentes, sabios, pero tendrían apariencia de piedad. El problema sería en cuanto a su relación con Dios. Ahí estaría, dice la hipocresía. Solo sería una apariencia de piedad. Simplemente dice andar diciendo. Observe, ahí está. Andar predicando, ¿qué? Pues somos cristianos y debemos ir a la iglesia. Eso nada más saben decir. No debes, no debes dejar de congregarte, hermano. Eso sí, no va a faltar. No dejes de congregarte. Tienes que venir a los cultos. No falten los cultos. Todo su énfasis de tus espíritus engañadores será la iglesia. Todo su énfasis. Porque para ellos no hay nada más importante que la iglesia. Pero para Jesús, ¿qué era? Si no permaneceréis sin mi palabra, no soy mis discípulos. ¿Se da cuenta de las dos cosas diferentes? Uno es Dios, otro es diablo. Y cuando el cordero abre los sellos es para revelar que en el tiempo del fin estaría. Este. Cuando usted lo mira por fuera, no hay forma de identificarlo. ¿Por qué? Tal vez sus, abro sus ensacos, corbata y, y micrófono y tal vez transmisión. ¿No? Eso, eso no, no, no es. No, ahí no hay, no, esas características no lo separan, no lo muestran lo que es. Pero es su énfasis en la predicación. Su énfasis principal, su objetivo principal. Cuando es un espíritu engañador, si veo que un hermano ya no se congrega o algo, de repente faltó al culto, rápido se desespera. Se está enfriando el hermano, dice. ¿Sí? Pero si no lo ve en la palabra de Dios, eso no le importa. Si va alguien por ahí que no está mucho de acuerdo con el pastor, todo se preocupa. Pero si alguien desagrada la palabra de Dios y vaya, a nadie le importa. Son características. Entonces dice aquí: simplemente dice, ellos andan diciendo, debemos ir a la iglesia. Ese es su énfasis. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán, dice, el poder de qué? De las. Revelación, no, 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 misterios, ellos no se van a meter ahí. El misterio de Dios no se mete, ellos negarán el poder, dice, de las revelaciones. Puede ver cómo el Cordero abre el libro. Y el profeta dice: Yo le desafío que usted tome esos mensajes y hay un error. ¿Por qué? Yo simplemente dice, nada más, hice pasar nada más. Esas verdades no fui yo. Si hay algo sobrenatural, dice que yo prediqué, fueron esos ellos. Ahí dice, usted puede tomarlo, lo que sea. Usted no hallará un error, porque yo sé que eso no fui yo, dice. Entonces dice, que era nada más un transmisor que estaba transmitiendo el mundo de la palabra de Dios hacia nosotros. Como un televisor no produce las imágenes, lo canaliza nada más. Lo canaliza y lo transmite. Él no produce las imágenes, solamente es un instrumento diseñado para recepcionar, ¿no? Las imágenes, las voces y lo transmite del mundo invisible y lo transmite al mundo visible. Así es un profeta. Capta la palabra de Dios del mundo invisible y lo hace visible para una audiencia visible. Entonces, ¿qué es? Dice, ellos tendrán apariencia de piedad, pero negando qué? Las revelaciones. El misterio de Dios, por eso el mensaje no puede tener pegada en este espíritu. ¿Se da cuenta? Oh, hermano, no, no será aquello que les quite el sueño. Algunos llegarán al extremo de decir, ah, misterio, no predico, yo predico la vida. Ese, ese, ese sería su lenguaje. Pero la vida de Cristo, que es poder y sabiduría de Dios. El Cristo mismo es poder y sabiduría de Dios. Que era Jesucristo? Dijo el profeta, Cristo es el misterio de Dios. Revelado. Entonces, son características que, que usted tiene que mirar. ¿eh? Por ejemplo, oh hermano, yo soy, yo, soy, yo soy un pastor, un ungido enviado. Hermano, acláreme un poquito el primer sello, por ejemplo. Acláreme, a ver, de ese mundo, ¿cómo es que el diablo cómo es que tenía arco y no tenía flecha, ¿podría aclararme eso? Ah, que tú quieres misterios, tienes que importarte la vida. Anda a la iglesia, ahora hay haz vigilias. Pero ellos no pueden meterse al mensaje que Dios envió, el misterio de Dios. ¿Se da cuenta? Por la unción que tienen. ¿Ve? Por la unción que tienen. Esa es la unción que, que, que dice el profeta aquí. Que más dice el poder y las obras del espíritu. Llegarán eso. Llegarán el poder, como Saúl. Nuestros muchachos, no. Nuestros muchachos no pueden vencer. Los filisteos, sí, desde su juventud, son guerreros. Pero nuestros muchachos, ¿cómo vamos a pedir a nuestros muchachos? Déjenlo en paz, no le diga. Hermano, ¿qué pasa con esta joven? Mire, se llama Cristiana y está haciendo cosas del mundo. Mejor que se identifique. No, no, tranquilo, deja los muchachos, deja a las muchachas, déjalo tranquilo. Ellos tienen problemas, pobrecitos. Él niega el poder de la palabra de Dios, el poder del cristianismo y la obra del Espíritu. ¿Qué es la obra del Espíritu? Os enseñará todas las cosas. ¿Eh? Que, ese, que ese creyente vaya cada día creciendo en su conocer de la palabra de Dios. Entonces dice, a estos evita. Porque estos son las que se meten en las casas de las... De, 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 y llevan cautivas las mujercillas. Qué tremendo. ¿no? Entonces el profeta dice, ¿qué, ¿qué es una mujercilla? Pues una mujer que no se hace respetar a ella misma. ¿sí? Tal vez un compromiso por acá, otro por allá, otra, una mala fama. Entonces, ¿qué es? El plan de estos esto es espíritus, cuando lidera eh, un espíritu engañador, lidera un, un grupo de creyentes, será, ve usted, una... En lo, en lo espiritual, una mujercilla. que es en lo natural? Una iglesia donde cualquier cosa siempre se está moviendo, el mundo y todas esas cosas están metiéndose ahí. Y dice el párrafo 107. Diversas concupiscencias, les encanta meterse en cualquier cosita donde puedan meterse. Y en todas clases de sociedades y vivir cualquier clase de manera que quieran cualquier vida que ellos quieren y aún decir nosotros asistimos a la iglesia recuerde que eso es su énfasis el énfasis en la iglesia el énfasis en la iglesia recuerde que esto este énfasis eso ya no es en su caballo blanco ¿Sí? en el caballo blanco nada más solo es un deseo solamente es una actitud floja negligente en la palabra de Dios ya, un deseo de solamente ser un miembro de iglesia está ahí, pero no es una enseñanza. Pero cuando toma lugar esto, ahora sí, cuando Satanás se baja, ya se vuelve altivo y soberbio. Nada más ahora, su único deseo y su único objetivo es ser un miembro de iglesia. Y el otro, ser el jefe de sus miembros de iglesia. Entonces, quieren vivir cualquier clase de vida y aún decir, nosotros asistimos a la iglesia y somos tan buenos como los demás. Somos tan buenos como los demás. Bailes, fiestas, se cortan el cabello, se pintan, todas esas pequeñas cosas. Usted, usted puede ver eso. ¿Sí? Usted puede ver eso. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que cuando recién tomaron el mensaje, lo tomaron en serio? ¿No? Pero no, todas esas cosas van allá, hasta en lo natural, pervirtiéndose. Hasta en lo natural. Qué triste, hermano. Pero tiene que ser, para que una iglesia se pervierta, a, a, desde lo espiritual a lo natural, tiene que ser con la ayuda del diablo, pero desde el púlpito. Satanás no los podría ayudar desde afuera. Tiene que ser desde adentro. Por eso él buscó infiltrarse siempre. Entonces dice aquí: ellos dicen somos pentecostales, somos tan buenos como los demás, pero sus propias obras lo identifican. Párrafo 108. Pero él dijo: son hombres réprobos de entendimiento. Ahí es una característica que no falla, hermano. Cuando usted conversa con uno que se ha dejado poseer por estos espíritus, no, no, no. Y usted le abre de la profundidad de la palabra de Dios, no, no. Y le exija, muéstrame eso en la palabra de Dios. Ellos, dice, en cuanto al entendimiento del mensaje que Dios envió, lo cual son los siete sellos, serán réprobos. ¿no? Pero dirán, tenemos los siete sellos, tenemos esto, tenemos lo otro. Sí, pero son réprobos de entendimiento en cuanto a la verdad, que es la verdad, la palabra, la cual es Cristo. ¿ve? Nada más, nada más en cuanto a eso, es lo que son réprobos. Las demás cosas no. Entonces, ¿cómo toma lugar estas cosas? ¿De qué se trata? ¿Por qué opera así este espíritu? Vamos a leer. El segundo sello. Vamos a leer desde el párrafo 63 para que usted vea cómo toma lugar. Por eso entendemos que era la mezcla de la política y la religión. Por eso le digo: esto no solamente es una predicación, sino buscar, mostrar y poner en escena la forma en la que, y el enfoque que el Cordero ya hizo al abrir los siete sellos y que usted lo conozca bien, lo preste atención. Y trabajen ello Párrafo 63. Observe cómo toma lugar esto. El profeta dice: Vean, Dios va a juzgar al mundo. Si Dios va a juzgar al mundo, dice: Si Dios va a juzgar al mundo por una iglesia, como dice la iglesia católica, entonces, ¿por cuál de ellas? ¿Por cuál? ¿Cuál iglesia? Pero solo fíjense, dice, en las iglesias que tenemos. Tenemos más de 900 diferentes organizaciones de iglesias. Y eso en los días del profeta, y hay más de miles. Pero una enseña de una manera y la otra enseña de aquella manera. ¡Qué confusión! Entonces, cualquier persona puede hacer lo que él quiere y de todas maneras va a entrar. ¿Por qué? Porque si la iglesia lo da entrada, eso significa que también tiene entrada allá. Así piensa la gente. Es una unción, recuerde, es un pensamiento. Entonces dice, ve, la persona puede hacer lo que quiere y de todas maneras va a entrar. Pero Dios tiene que tener alguna norma y esa es su palabra. Observe. Entonces dice, pero miren, dice. No enfocando estrictamente, dice, contra los católicos solamente, porque los protestantes están igual. Toda iglesia está dice, bajo la misma unción. Pero hablando y dice, yo con un sacerdote observe, con, con el origen de toda esta doctrina errada. Porque esto empezó en Nicea y hasta hoy se mantiene. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? Y entonces el profeta se encontró frente a frente con este espíritu. Y empezaron a hablar. Dice, hablando con un sacerdote, dice, él me dijo, Señor Branham, dijo, Dios está en su iglesia. Observe el énfasis. Dios está en su iglesia. Le respondí, Señor, Dios está en su palabra. Mire, mire, mire el énfasis de dos, dos, dos diferentes. ¿Se da cuenta? Exactamente el mismo énfasis de Jesucristo, ¿eh? el mismo énfasis de Pablo de cada profeta. Otra vez vuelve, que tremendo que Dios lo regresó dos mil años después. Por eso estamos agradecidos, porque es el mismo énfasis que estuvo en, en todos los personajes de la Biblia. Pero mire el otro énfasis: que cada predicador debiera cuidarse de ese pensamiento. Dice aquí. Dice, él dijo, Dios esté en su iglesia, le respondí, Señor, Dios esté en su palabra, y él es la palabra, sí, Señor, él es la palabra. Dice. Él dijo, la, el, la iglesia es infalible, observe el pensamiento, lo que dice la iglesia, sí es, ¿se da cuenta dónde está el énfasis? Él dijo, la iglesia es infalible, respondí, él no dice eso, yo no dice eso, pero él dijo que la palabra es infalible. Por eso, hermano, que se da cuenta que mucha gente falla, los muchachos vayan, todos vayan, y el pastor viene y me arregla. No les importa si, su, si la palabra de Dios arregló su caso. Solo lo que la iglesia dice. Por eso, Satanás dice: Cuando se baja de su caballo blanco y monta su caballo rojo, eso es el unir la iglesia con la política. Es meter el sistema político en la iglesia. Y en la política, ¿no? El pueblo elige. Por lo tanto. Hay que convencer a la gente que voten por mí, dice el político. Cuando se trata de elecciones, nada más hay que ir casa por casa, visitarlo, pues tomarme foto con él y tantas cosas, un show que hacen cuando hay elecciones, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Si realmente les interesara, porque supuestamente la doctrina parece buena, un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, pero si realmente les interesara gobernar como debe ser, se prepararan, pues empezaran a conocer la realidad, los recursos de su país, los problemas y, 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 y las soluciones, se prepararan, pero no, solamente quiere llegar al cargo nada más porque haya un beneficio y cuando llegan ahí no saben qué hacer más que apropiarse de los recursos. Lo mismo es en la vida cristiana. Si realmente alguien, oh, yo soy predicador, soy enviado de Dios, prepárate pues hermano en el mensaje que Dios envió. ¿Qué impide? ¿Qué le impide a cualquiera? Quiero ser, quiero, ser, quiero ser congresista, quiero ser esto. Pero prepárate, pues. Prepárate. Para que si te hacen una entrevista, algo no se nos está riendo toda la gente de lo que habla. ¿Eh? ¿Conoces ese mundo al que quieres entrar? ¿Conoces? Pero se da cuenta que no es así. Nada más que, que hay que hacer una campaña, una sonrisita y ya está. Por eso dice este espíritu es igual, unos cuantos chistes en el púlpito, ya terminamos el culto, una pequeña lectura bíblica, ¿se da cuenta? Y bueno, unos consejitos de familia, ya está. Así se maneja la vida cristiana, igual de ineficaz como maneja en el mundo de la política, así ese espíritu político quiere mane manejar la iglesia de Dios. Observe los políticos. Cada país, cuando Dios creó la tierra lo diseñó con muchos recursos, lo diseñó con capacidad de sostener de que cada ciudadano que viva, cada persona que vive en esa tierra, pues la pase de lo mejor. Dios creó este mundo para que la disfrute. Y, la, y cada país, la tierra donde está cada país, tiene muchos recursos. Muchos recursos. Últimamente escuché un reportaje una, de, uno, de unos analistas que hicieron ¿ve? Eh, y, y sacaron las, las conclusiones que, por los recursos que tiene Perú, por los recursos que tiene, mínimo el más pobre debería tener mínimo. 3 o 4 millones de dólares el más pobre de, de dinero ya sin fuera de todos sus gastos por los recursos que tiene ¿se da cuenta? Eso es lo mínimo que debería hacer su cuenta ahí que está que le sobra ya, que le sobra de todo lo que ya gasta, esos tres o cuatro millones de dólares que, que ya que le sobra, por los recursos que tiene, cierto, Dios colocó la tierra con recursos ilimitados para que lo disfrute el habitante, ¿se da cuenta? Pero la mala administración ¿Cómo puede ser con países con tantos recursos la gente esté muriéndose de hambre? La gente esté en pobreza, la gente esté en desgracia y que no les remuerda la conciencia a los líderes, teniendo tantos recursos y pudiendo hacer las cosas bien. Pero es el mismo espíritu en el mundo del mensaje, porque en este día Dios ha provisto para su iglesia los recursos que jamás, desde que el mundo cayó, jamás ha habido tantos recursos provistos del cielo para su pueblo. Los siete sellos son recursos tan ilimitados que han sido entregados para los hijos de Dios para no solamente darles una vida cristiana gloriosa aquí, sino darles tanta fe que puedan irse en un rapto. ¿Cómo puede ser justo que líderes que son supuestamente llamados para administrar bien las cosas, para que su pueblo se beneficie, tener al pueblo espiritualmente muriendo, tener juventud débil? ¿Cómo puede ser posible eso? Eso es algo muy injusto. En lo natural, bueno, no tienen a Dios, pues. ¿Se da cuenta? Como, como, como dijimos una vez, miren lo natural. Una persona, en lo natural, tal vez era huérfano, tal vez o sus padres eran bien pobres, tal vez nada más tenían que comer una comida diaria, y tal vez veía a sus padres privándose de comer para que sus hijos coman. Y tenía que trabajar hasta tal vez amaneciendo hasta el anochecer. Y, y tal vez la pasó tan mal que él mismo para estudiar tuvo que trabajar y así poder estudiar. De poco. Pero cuando él ya llega a su etapa adulta, él dice: Yo no quiero. Sabe lo difícil que pasó. Y no quiero que mi familia pase igual que yo. Ahora y él no tiene a Dios. Es solamente un humano común. Ya no quiere, él trabaja y se esfuerza y, y si tiene que incluso uh, trabajar horas extras para que su familia tenga algo, ¿se da cuenta? Tenga algo mejor que ellos sin Cristo. Pero yo a, un, a, a los predicadores, conversábamos, ¿cómo puede ser que nosotros nos llamamos predicadores que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón? Que tal vez nosotros, tal vez nosotros hemos pasado por tanta doctrina errada y por ignorancia. Por ignorancia, tal vez estuvimos aceptando Trinidad, denominación, ¿cuántas cosas? Por ignorancia, por, por pobreza en la doctrina, por pobreza en el entendimiento, por pobreza en la sabiduría de Dios que activa en nosotros recursos para comunión y compañerismo con Dios. Tal vez pasamos esas adversidades, pero hoy, siendo que Dios ha provisto la posibilidad de recursos ilimitados, debiéramos de trabajar de tal manera que nunca más. Nunca más se, 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 otra vez se manifieste esa pobreza. Que nunca más esa desgracia se mueva en el resto del pueblo de Dios. Debiéramos, ahora, siendo que el amor natural, el amor filio, produce eso para su familia, ¿cuánto más debería ser el amor de Dios en cada predicador primero? ¿Se da cuenta? Pero qué es entonces lo que está pasando. ¿Qué nos quite ese sentir correcto? ¿Qué nos quite ese amor por el pueblo de Dios y ese deseo de verlos llenos del entendimiento? Ahora que con todo el entendimiento quieran pervertirse y es cosa de ellos. ¿Sí? ¿Pero quién nos quita eso? Simplemente son unciones. Son unciones que han venido. Por eso el profeta dice, ¿cuál es la unción del enemigo para quitarle el poder a la iglesia, para debilitarle, para empobrecer su relación con Dios? Un énfasis en la iglesia. Entonces este sacerdote le dice, ve, la iglesia es infalible. Y dice, yo le respondí, la palabra de Dios es infalible. Entonces, dice el párrafo, el verso, párrafo 67. Él dijo: Pues nosotros antes enseñábamos el bautismo de la manera, de esa manera y, los, y las demás cosas, ¿no? Como usted predica, nosotros sí, la iglesia antes enseñábamos eso, dice. Y el profeta le dice, ¿cuándo? ¿Cuándo fue eso? Dijo, allá en los días primitivos. Le pregunté, entonces usted reclama que esa fue la iglesia católica, los que enseñaron allá. Sí, dijo. Entonces le dije, entonces yo soy católico o al lado antiguo. Porque yo creo de la manera antigua. Y ustedes lo tienen todo enredado y no hay nada de las escrituras que enseñan. Tienen la intercesión de mujeres y demás personas muertas y tantas cosas, como la prohibición de comer carne y no sé qué cuántas cosas más. Dije, hay eso en las escrituras, Pruébeme lo que su doctrina enseña, está en las escrituras. ¿Sabe cuál es la respuesta? Él me dijo: No tiene que estar allí. Hermano, lo que usted dice, ¿dónde está en el mensaje? ¿Y dónde está en la Biblia? Ese tipo de compañerismo que tienen, ese tipo de unión, de unidad. Ese tipo de énfasis. ¿No? De que el pastor es el esposo, de que el pastor es una forma más alta de diseño, de equipado y tanta cosa. ¿eh? ¿Dónde está eso? No, no tiene que estar en la Biblia. ¿Cuál es la respuesta del sacerdote? No tiene que estar allí. Si la iglesia dice que es así, entonces es así. Ah. Este, este día, cuando se baja, cuando se baja de su caballo blanco, ya no, ya. Ahora lo que dice así es. Ya se vuelve altivo poco a poco va creciendo, a tal punto que después, dice el profeta, ¿ve? él dice, no tiene que estar ahí en la Biblia. Si la iglesia dice que es así, es así. No importa lo que dice eso ahí, es la iglesia. ¿Se da cuenta ese énfasis? Que, hoy, que, que, que bajo la unción errada va a empezar a moverse en el corazón de los creyentes y va a empezar ahora a hacerse una doctrina, que la gente crea a la iglesia, que le tema a la iglesia, que se sujete a la iglesia, lo que dice la iglesia, ¿no? Lo cual es por medio del predicador. Más que lo que dice la palabra de Dios. Por eso usted le muestra la palabra de Dios. Ven el mensaje. Pero ¿sabe? No pueden soltarse de eso. Porque en el mundo natural no tendrán cadenas. Pero ha sido encadenada su libertad. Ha sido encadenado, ve usted, su anhelo, sus deseos. Porque adentro su alma no está disfrutando. Pero ¿qué es? Una unción que hace protagonista la voz de la iglesia. Se, baja, se monta su caballo rojo, ahora sí. Ya tiene poder, ya tiene autoridad. Ahora empieza a establecer su enseñanza, su doctrina, lo empieza a imponer. No tiene que estar en la iglesia. No, perdón, dice, no tiene que estar en la Biblia. Es lo que la iglesia dice. Le dije, la Biblia dice que cualquiera que le agregare o quitare una sola palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Entonces es la palabra, dice. Y yo creo la palabra. Pero se da cuenta, este tipo de énfasis, cómo toma lugar y se ha hecho tan poderoso y se ha movido de tal manera como en los días de Jesús. Si ningún sacerdote, todos se reunían, ni a ocurría algo, ni a ocurría algo, ocurrió el movimiento de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Hubo una reunión ministerial para, para ver qué hacemos con esto. Por votación, todos eligieron no apoyar el mover de Jesucristo. Permítame mostrar eso en la Biblia. San Juan, capítulo 9: cuando la política entra a la iglesia, ahora todo se hace por votación. Todo se hace, ya no, ya no se hace consultando el alma de uno. Ya no se hace ve, por su relación con la palabra de Dios. Solo se hace nada más examinando. A ver, si hacemos esto, si hacemos lo otro, si hacemos lo otro. Todo se hace según cálculos humanos, conveniencia humana. ¿Sí? Entonces dice, dice la Biblia, San Lucas capítulo 20. ¿Cómo era la actitud? Por eso uno tiene que entender estas cosas. Cuando se trata de la palabra de Dios, hermano, nosotros no tenemos que consultar a nadie. Qué tremenda cosa, hermano, la palabra de Dios dice esto. ¿Tú qué dices? ¿Lo hacemos o no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué dices? A ver, ¿a, a, ¿qué pasaría? Y uno empieza a analizar. Qué terrible. Esa es la unción política. Pero la fe... Simplemente mire, eso es verdad y punto. Pero mire, dice aquí San Lucas 20. Sucedió un día, que enseñando Jesús al pueblo en el templo, anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Les hablaron diciendo, "Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Quién te respalda? ¿Quién te autorizó?" Ellos piensan que nadie puede hacer las cosas si no los autorizan ellos. Tú has entrado a esta ciudad, ¿quién te dio autorización que te metas aquí en nuestra ciudad? Si esto es nuestra frontera es nuestro territorio. Si todas estas almas que están aquí nos pertenecen. ¿Quién te dio la autoridad? Y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad. dice el versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo: Os haré también una pregunta y responderme. Me responde, listo, yo les doy respuesta. Dice. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Bien, les dice, yo les hago una pregunta y me responde y yo les doy la respuesta. El bautismo de Juan, ¿no? el ministerio de Juan, su, su sermón, su mensaje de él, de bautizar, ahí en el Jordán. ¿Era del cielo? ¿De Dios? ¿O era de los hombres? Entonces, ellos discutían entre sí diciendo, observe su pensamiento. No les importa lo que dice la palabra de Dios. Y eran los líderes de, de, de la vida religiosa, de la vida espiritual del creyente. Dice, ellos empezaron a decir, si decimos del cielo, nos va a decir, entonces, ¿por qué no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, dice, todo el pueblo nos apedreará, porque ellos el pueblo están persuadidos de que Juan era profeta. Saben que su pueblo no les cree. Saben que su pueblo consideraba a Juan como profeta, pero ellos lo habían dado la espalda. Entonces dice que ellos no atacaban a Juan, no porque no porque ellos no lo querían hacer. Lo querían hacer, pero rápidamente sacaron conclusiones. Si tal vez mi iglesia es de 100, son 50, son 80 que creen que Juan era profeta. Esta cosa no me conviene hablar, simplemente no toco el tema. Se da cuenta que sus sermones, por eso dijo hipocresía en la iglesia, solamente calculando que debo predicar para que no me gane problemas con la gente. Entonces, si decimos de, de, del cielo, nos va a decir: ¿Y por qué no lo creyeron? Y nos va a avergonzar delante de todos, nos va a reclamar, ¿y qué más nos va a seguir diciendo? Y si decimos que, que, que fue de los hombres, nos apedrían porque saben que era profeta. ¿Se da cuenta que esta clase de no les importaba la verdad de la palabra de Dios? Todo lo que, lo que hacían y la forma de predicar y la forma de decidir lo hacía por acuerdo. Examinemos, a ver. Si decimos esto, ya. Entonces es lo mismo la gente. A ver, examinemos. Si yo acepto el bautismo, ¿qué pasaría? Fulano, fulano, no, no nos conviene. Solo lo examinan con mente humana, lo que les conviene o no les conviene. Si yo acepto esto, a ver. A fulano se enojaría, el leía no le gustaría, el leía, ¿y qué dirían de mí? Y tal vez. Mmm, entonces ellos empiezan a sacar conclusiones humanas. Son políticos. ¿Se da cuenta? Y la Biblia el Espíritu Santo registró estas cosas para, nos, para nosotros. Este es el cabalgar del diablo en su segunda fase ya. En la primera fase es un engaño, es una unción. Porque eso es el caballo blanco. Pero en esta fase ya es descarado. Solo finge, pero ya sabiendo, ya el líder. Por eso dice, ¿qué es? Ellos decían, si decimos, del cielo dirá, ¿por qué no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo no se apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron, observe, no, que no sabían de dónde fuese. Respondieron, no, no sabemos. ¿Era, ¿Era cierto? ¿Se da cuenta que hablaban ya hipócritamente? Si no sabemos, hermano, ¿esto es verdad o no? No sabemos, hay que esperar, a ver. Que, bien que saben, bien que saben. Hay que esperar a ver qué pasa. No sabemos, no sabemos, porque saben. ¿Se da cuenta? Oh, hermano, y el pueblo ahí estaba. Sí, tranquilo, hermano, pero Juan sí, vamos a esperar a ver que el Señor nos revela. Puede que fue sí, puede que no. Pero no es que porque creían, se si hacían los que respetaban a Juan. Era porque el pueblo, sabían que el pueblo lo creía. ¿Cómo dijo? ¿Ve? Una, una, una... una un, un, un predicador a su iglesia, yo creo lo mismo, el hermano predica, yo creo lo mismo. Sí, yo creo, ¡ah, oh, hermano! ¡Qué bien! ¿Se da cuenta? Yo creo lo mismo. De pronto, oh, hermano. ¿Ve? Aparece, aparece un video. ¿No? De quién espíritu, no sé qué, de que el diablo, de que el demonio, que no sé no sé cuánto. Y luego me llama, hermano, dice, eh, yo de verdad tengo un gran respeto para usted. Y. y, y no sabía que yo había escuchado el video ya. Y de verdad Dios ha colocado en mi corazón invitarle un almuerzo, algo, hermano. Cuando pudiera venir a mi casa, de verdad yo quisiera saludarlo. Sí, hermano, gracias. Le digo, pero bueno, no se puede hoy día. Ni para qué ya. Pero se da cuenta la forma de fingir. Así espera Por eso uno tiene que cuidarse y ser sincero. Sobre todo, hermano, nunca finja con la palabra de Dios. Su relación con la palabra de Dios cuide, que nadie se meta ahí. Que usted lo hace porque ve que es verdad. Hermano, cuando se trata de la palabra de Dios, yo no tengo que consultar con nadie. Tal vez le haré saber. Si hijo de la esposa, mira, esto encontré, yo lo creo. Y yo no quiero ser rebelde a esta escritura que Dios me, me, me lo encontré. Tú, bueno, ve, espero que también, pero yo no te voy a obligar. Yo lo creo. Lo amo. Y es esto, mira, por esto, por esto, por esto. Si me pregunta, yo tengo que también saber el tema. ¿Ve? Tal vez te hago saber por respeto, pero... De que cambie mi decisión por la palabra de Dios no va a cambiar. Igual con papá, con mamá, con un predicador, con iglesia. Usted no haga la actitud de estos. A ver, voy a consultar. ¿Tú qué dices? No, 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 porque mira, si haces esto y esto y esto. Y uno consulta. ¿Se da cuenta? Este es el liderazgo errado cuando ya toma control. Pero para que tome control el liderazgo errado primero te, tienen que haber dado la espalda al correcto. Al liderazgo correcto. El líder correcto es Jesucristo, la palabra de Dios. Entonces dice, ve. Y le dijeron que ellos no sabían de dónde pues Jesús le dijo: Tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Y sabe, y sabe cómo Jesús reveló qué eh, significaba esto? ¿Qué significaba lo que estos líderes eran? Él hace esta parábola. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. ¿no? La viña de Jesucristo es su pueblo. Pero dice la arrendó, la entregó a que gente lo administre, predicadores. Pero a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña, pero los labradores le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar a otro siervo, más ellos a este también golpeando, a frente, la enfrentaron y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, más a este también le echaron eh, fuera y herido. Observe, pero, pero, pero la viña no era de ellos y ahora y ahora quieren adueñarse y quieren destruir al propio dueño y a su gente. Quiere, lo quieren fuera de, de su... Es lo mismo, hermanos. Solamente cuando, cuando el diablo toma control en un predicador, nada más busca lo que a él le conviene y ya no le importa si el pueblo agrada o no agrada a Dios. Solo, solo él piensa que él es el dueño y que él la tiene que administrar y que esa gente le pertenece. Son pensamientos que vienen. Y uno tiene que entender cuánta ganancia haya Jesucristo con la vida de los hermanos. Observe. Y... Vamos a ir a San Juan capítulo 9. Hay un hombre ciego de nacimiento. Jesús ve sana su ceguera. Y cuando lo vieron, no pensaban que era él. Y dice el verso 10: Y le preguntan, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Él dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo el lodo, me untó los ojos y me dijo: Vea si lo y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Dijo: No sé. Y tanto hablaba y estaba contento de su salud, dice que lo llevaron a los, a los fariseos, al que había sido ciego. ¿Y por qué lo llevan? ¿Qué tiene que ver los fariseos? Uno ha sido sanado, debieran estar festejando. Pero ¿sabe por qué? Uno que ha sido Jesús me ha sanado. Uno que ha sido Jesús me ha dado la vista. Y había un acuerdo en toda la ciudad, se acordó que el que oyeran hablar de Jesús lo llevaran ante los líderes. Sí. Entonces él no se callaba, dice a cada momento, uno que ha sido Jesús me ha dado la vista. Entonces dice, eh, lo llevaron ante los fariseos. Dice... El verso 14, el día, era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Y les dijo: Me puso el lodo sobre los ojos, me la ve y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Este hombre no procede de Dios, hablando de Jesús. Porque no lugar del día de reposo. Otros decían: Pero como un hombre pecador puede hacer estas señales, y había disensión entre ellos. Se da cuenta que la Biblia muestra que no estaban de acuerdo, que entre ellos no se llevaban bien, que no creían lo mismo, pero estaban juntos. No es que el profeta al abrir el sello. Ahí está el Papa diciendo: juntémonos, pero creen en lo mismo. No, se pasan. No, ¿Ve? cada uno su propia doctrina, pero hay que estar juntos. Ahí en los días de Jesús, igual discutían entre ellos. No, eso está mal, pero ¿cómo puede estar mal? Pero, como un hombre y, y empiezan a discutir entre ellos, pero están juntos. No están de acuerdo, pero están juntos. Saben que aún está mal su reunión, pero siguen ahí. Es una unción, es una unción. Entonces dice, ¿ve? Dice, luego, verso 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo, ese es, es un profeta, es profeta. Pero los judíos entonces no creían que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres. ¿Qué problema? Porque había sido sanado, pero el problema no era que había sido sanado, sino que hablaba de Jesús y no se callaba, ¿sí? Porque el problema es eso, ¿sí? Entonces dice, y les preguntaron diciendo, a, a los padres ahora le preguntan, diciendo, ¿este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, no sabemos, eh, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quien le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Oye, hermano, los padres deberían estar contentos, su hijo, su hijo nació ciego, tal vez, un promedio de 40 años, ahora ve, qué alegría, ¿no? Pero era tanto el miedo a los líderes. No, 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 pregúntelo a él, ¿qué la edad tiene? No querían involucrarse. No sabemos de si están mintiendo. Y dice la Biblia, el verso 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Escucha esto, ¿por cuánto los judíos sabían qué? Acordado. Acordado. Era un acuerdo. Era política. Política y religión juntos. La política funciona por acuerdos, por tratados, por negociaciones. Unámonos, mira, hay un problema fulano, unámonos para esto, para lo otro, solo, solo alianzas humanas. ¿Se da cuenta? ¿Cuál era el objetivo? Unir la iglesia, unir al sistema que el diablo ya tenía control. ¿Cuál era? La política. ¿Se da cuenta? Hermanos, hay muchas personas que cuando entran a la política tienen un buen deseo por su gente, tienen una carga por su pueblo, pero cuando entran a Satanás los unge y se acabó el deseo por su gente. Tenemos experiencia, ¿ve? En, ca en cada gobierno, en cada país, cómo pasa esas cosas. Entonces, dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo, no es porque era así. Se da cuenta el miedo a un sistema que había acordado. Sabes qué acordaron los pastores? ¿Sabes qué han dicho los pastores? Y la gente prestó atención a los acuerdos de los líderes, al lo acuerdo de los políticos y no a lo que la palabra de Dios decía. Esa será la misma plaga en este día. Pero fulano pastor, ¿quién está con fulano? ¿Quién está con fulano? ¿Dónde está? Los pastores apoyan eso. Los pastores apoyan solamente vigilando que el apoyo sea humano y no vigilando la vindicación de la palabra de Dios. <laughs> triste porque definitivamente ningún sistema político va a sobrevivir en este día, sí, es, 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 es pues una escogencia tonta este tipo de actuar, este tipo de moverse, sí. Entonces dice esto dijeron porque los judíos habían acordado, los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. No querían hablar. Era miedo hablar de la palabra de Dios porque los líderes habían acordado que no se debe hablar de Jesús. Jesús hoy es la palabra de Dios. Y todos los predicadores se han acordado, ¿ve? el mundo religioso ha acordado. Si es errado, ha acordado que el creyente no debe estar hablando la palabra de Dios. Si es uno que es verdadero, estará feliz que, su, que, que, que el pueblo de Dios hable la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Estará feliz verlos impresionados. No me va a decir, ve ¿qué pasaría? ¿No? Cuando, cuando hay un acuerdo. Mira, Fulano, ve, son novios y van a casarse. Pero prohibido que hablara a ella del que ni se escuche que ella hable. ¿Se da cuenta? No, pues cuando empieza a hablar, ay, que sí, que no sé, que no sé cuánto. ve Ella va a hablar bien de lo que está impresionado, de lo que ama. Igual, ¿cómo es que la, no, el pueblo de Dios es la novia de Jesucristo? Pero que no hable la palabra de Dios se da cuenta entonces ve Viramos este tipo de actitud que tenían ellos era para que Satanás se establezca ahora como el líder cuando Satanás ya toma toma su ya recibe corona ya cuando Satanás ya tiene corona hace protagonista a lo que dice la iglesia o en otras palabras más claras a lo que dice el pastor a lo que dice el copastor a lo que dicen sus diáconos a lo que acuerda la iglesia todos son acuerdos, ya no es. La palabra de Dios ya no tiene importancia ya. Lo que el mensaje, usted lo puede mostrar ahí. Yo digo, sí, pues es una cita nada más. Es un texto. Además es letra. Revelación es lo que vale. Pero revelación para ahí son sus pensamientos. Pero si fuera revelación, él tendría que estar basado en la escritura. Nunca revelación puede venir fuera de la palabra de Dios. Tenía que ser la palabra de Dios. Señores, sí, sería revelación verdadera. Estamos mostrando estas cosas. ¿Por qué? Puede que ya no estemos mañana, pero estas cosas, hermanos, Dios la envió. Y usted la debe conocer. Puede que moleste a algunos, pero ¿qué importa. ¿Ve? ¿Por qué? No queremos que Dios esté desagradado. Pero cualquiera que es verdadero, ¿sabe qué? Le va a agradar, porque es lo que dice la Biblia y vemos lo que dice el mensaje. ¿Se da cuenta? Para que usted entienda cómo debe tomar lugar las cosas. Entonces, de ahí en adelante, lo que dice la iglesia, ¿se da cuenta ese énfasis? Hoy, oh, hermano, cuando alguien es preso de eso. Es terrible. Las cosas que toman lugar. Observe, voy a leer. El mensaje liderazgo. Sí, de 7 de diciembre. De diciembre, vamos a leer párrafo 131. <coughs> Observe cuán tremendo es estas cosas, porque encontramos esta escena en la Biblia donde viene un joven y le dice a Jesús: Maestro, déjame seguirte, ¿no? O leamos en la Biblia esta escena. San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18. Dice el versículo eh, 18. San Lucas 18. Capítulo 18, el versículo 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Oyendo Jesús esto, le dijo, aún te falta una cosa, ven todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso triste porque era muy rico. ¿Ve? Y no aceptó el llamado de Jesús. Ahora leamos, ¿por qué, ¿Por qué este muchacho en realidad perdió? perdió la oportunidad de seguir a Jesús. Porque al leer la Biblia ve estas cosas y queremos ver cómo fue leído por el séptimo ángel, cómo Dios le mostró a él estas cosas. Y dice el verso el párrafo, vamos a leer del párrafo 127. 127. Del 7 de diciembre del 65, liderazgo 127. Esto es la misma cosa que este mancebo, este, este joven principal estaba enfrentando. Él vino y él había sido un miembro de quizás de los fariseos o de los saduceos. Él era uno de los líderes, porque así dice la Biblia, uno de los principales. Sabía que él era un gran hombre y todo por el estilo, su testimonio intachable, pero él sabía: No tengo vida eterna. Había una sed dentro de su corazón. Entonces dice: Él había sido. Eh, él vino, había sido un miembro quizás de los pariseos, saduceos o alguna gran orden de ese día. Él era religioso, como él solo. Y él dijo: Yo he guardado estos mandamientos en los que he sido enseñado desde mi mocedad. ¿Ven? Jesús lo, lo amó por eso, pero él rechazó ser guiado por Jesús, ¿eh? el verdadero líder, el jinete verdadero de Apocalipsis 19. Lo rechazó. Él rechazó, dice, ser guiado. Él, él rechazó aceptar el verdadero liderazgo de Cristo, Jesús, para darle a Él. Vida eterna, de eso se trata, porque la otra unción de enfatizar y confiar en la iglesia, hermano, es un liderazgo hacia el lago de fuego, pero el liderazgo de Jesucristo es hacia la vida eterna. Pero, ¿qué hará que la gente evite estas cosas? Miremos estas unciones. Párrafo 128 dice: Fíjese, él creyó que era algo diferente de lo que él tenía, o él nunca hubiera dicho, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer ahora? Él era ya religioso, era un predicador, lo que sea, pero él sabía que Jesús tenía algo más, y le preguntó, ¿qué debo hacer ahora? Estamos en el párrafo 129. Dice, ve. Él quería hacer algo por él mismo, ¿no? Algo él mismo. Y esa es la manera en que nosotros hacemos. Queremos hacer algo nosotros mismos. El don de Dios es un don gratuito. Dios se lo dio a usted y usted no hace nada por él. Él lo ordenó a usted y usted lo va eh, a tener, ¿ve? Porque la persona tiene dones y este muchacho tenía. Fíjese, él supo que estaba allí. Él creyó en él y lo deseó. Pero cuando él fue confrontado como tenía que hacerlo, era diferente de su rito. Era diferente. Él podía retener su dinero y pertenecer en la iglesia ¿ve? en la que él había pertenecido y demás. Pero Jesús conoció esto y conoció que él había atesorado este dinero y le dijo: Ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Ven, toma tu cruz y sígueme. Tendrás tesoros en el cielo. Pero él no pudo hacerlo. No pudo hacerlo. ¿Y por qué no pudo? Aquí explica el profeta. Párrafo 131. Dice, los otros líderes. Jesús era un líder. Pero había otros. Que no eran los verdaderos líderes. El real y verdadero líder era Jesucristo. Igual hoy, hermano, hoy no hay líderes, hay un solo líder, siempre hubo un solo líder. Cualquiera que yo se envíe será enfatizar en ese único y verdadero líder. Un verdadero predicador no tiene ningún nombre del respeto suyo, de la fidelidad suya, a lo que él sea, a lo que él haga. Solamente tiene en él un deseo, como de ser, de ver su corazón amando a su Isaac lo cual es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Pero dice, los otros líderes que él tuvo, los otros líderes que él tuvo en sus días de mocedad, en su juventud, desde su juventud, tuvieron tal influencia en él, hasta el grado que él rechazó la manera provista por Dios, la cual era Cristo Jesús, el único que tiene vida eterna. ¿Qué es? Si yo acepto esto, esto es tan contrario a lo que me enseñaron todos los predicadores. Y si yo lo acepto, o sea, rechazar mi enseñanza, mi doctrina que me han dado ya mis líderes, que desde joven, desde niño, tal vez él creció conociendo a sus líderes, ahora decir, me han enseñado erradamente, porque Jesús era completamente su doctrina opuesta. Dice, esa influencia, ese peso de esa enseñanza, era tan poderoso que eso lo hizo rechazar la forma provista por Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque cuando Satanás se establece, Satanás busca enfatizarlo y repetirlo. Y la iglesia, y el predicador, y la iglesia, y el pastor, y la iglesia se lo repite tanto que se establece dentro de usted. Una costumbre. Que cuando viene el énfasis, diferente pero escritural, ya no puede aceptarlo por costumbre. Algo le hace sentir a usted que es algo diferente. Es como el, 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 el oso que lo tenían en, en una jaula de tres metros, por años. Años ahí cuidándolo. ¿Eh? Una vez que ya creció y todo por el estilo, entonces lo llevaron allá a la montaña. Y lo soltaron. Le quitaron la jaula. Y él no podía ir más allá de tres metros. Tres metros para allá, tres metros para acá, tres metros para allá. Porque en su mente y en su costumbre y en sus hábitos ya estaba que solamente su frontera es tres metros. Tres metros. ¿Se da cuenta? Y nosotros limitamos a Dios. Por eso hay gente que dice, sí hermano, Dios hace algo. Pero si Dios quiere hacer algo con nosotros, tiene que hacerlo aquí, así como lo hace allá. Y uno, y uno le empieza a poner condiciones a Dios. Dios es soberano. ¿Sí? Entonces, dice: ¿Qué es? ¿Qué hizo que este joven rechazara la manera que Dios había provisto? Era tan poderoso esto que él rechazó por causa de la influencia de los líderes. Por causa de la influencia, porque el, todo lo que el líder decía, lo que los ancianos decían, era tan poderoso que eso lo hizo rechazar a la única, la única manera provista por Dios: era Jesucristo. Y oí su palabra: el único que puede darle vida, dice, eterna. Escuche, el único que puede dársela a usted. No la iglesia. Observe el profeta. No la iglesia. No puede la iglesia darle vida eterna. Su vecino no puede. Su pastor no. Su sacerdote no. No su credo. Únicamente Cristo Jesús mismo puede darle vida eterna. Aleluya. Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Nosotros? Vemos estas cosas. Ve. cómo es que Dios envió su palabra y nos mostró, nos mostró el, el, la realidad en la forma en la que Dios obra, siendo que ya hay un sistema. Con la primera venida de Jesús había un sistema. Se da cuenta que los padres, los padres de este ciego, se perdieron el, la oportunidad. Hermano, tenía al Mesías ahí y le dieron la espalda, ¿por qué? Por los líderes que habían acordado algo. Este joven frente a Jesús, oh hermano lo dio a la espalda, ¿por qué? Porque sus líderes habían enseñado diferente. Él sabía que era la verdad, pero ¿qué dirán mis líderes? pesó más que lo que la palabra de Dios decía. ¿Qué es? El espíritu errado nos hace débiles a que podamos aferrarnos a la palabra de Dios, la creamos, cegándonos que un día no va a haber iglesia que abogue por nosotros. No va a haber predicador que abogue por nosotros. Nadie lo hará, solo hay uno. ¿Y qué? ¿Cómo lo hará si le damos la espalda a su palabra? Si consideramos más alto lo que dicen los líderes. Permítame leer el párrafo. Eh, 146. 146. Del mismo mensaje. Aleluya. Dice este. Jovencito hizo la misma cosa, Moisés escribió los mandamientos, estos mandamientos, pero ve usted, el mismo Dios que escribió los mandamientos, por su profeta, fue el mismo que profetizó que el día vendría, cuando yo levantaré, dijo un profeta igual que yo, eso fue Moisés. Y vendrá a suceder que todo aquel que no le escuchare a él será cortado, él sabía esa escritura. Y él, dice él cortado, dice, en el forro denominacional y motas y todo ello. Y ellos deben ir hacia la vida. Hoy día no diga, dice, yo soy pentecostal, yo pertenezco a esto, yo pertenezco a esto. Eso no quiere decir nada. Usted tiene que aceptar la persona de Cristo. Vida eterna nos confronta a cada uno de nosotros, no se olvide de eso. Pero dice, eran esos líderes, ¿ve usted? Que tenían tal influencia en él. La gente decía, bien, nosotros pertenecemos a esto, nosotros pertenecemos a esto. Y tenían tanta influencia con él. Oh, pero qué cosa tan fatal. Es rechazar el liderazgo de la vida eterna. Estamos mostrando esto por la palabra de Dios. Estamos viendo las cosas, hermano, tan sutiles que en su corazón deben establecerse. Eso no es solamente un sistema religioso, son verdades que deben establecerse en su corazón. Amar de verdad, el liderazgo de la palabra de Dios en la vida suya. ¿Y sabe? Eso hará que tome lugar una iglesia gloriosa porque solo Jesucristo puede hacer de usted una real obra maestra. Aleluya. Solo Él puede transformarlo. Solo Él puede libertarlo. Entonces, podemos ver una iglesia poderosa. Un hombre nunca lo podrá hacer. Porque no hay quien pueda libertarnos aparte de un solo Redentor. No hay, no hay más, solo uno. ¿Se da cuenta? Pero el peso de lo que los ancianos decían. Observe San Marcos, San Marcos capítulo 7. Estamos viendo estas cosas en el mensaje, estamos viéndolo en la Biblia, estamos viéndolo en el sello. ¿Sí? Observe, San Marcos 7, se juntaron, dice, los fariseos, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de quién? De los ancianos, no a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Oh hermano, nosotros tenemos que ver a qué nos estamos aferrando, a la palabra de Dios o a lo que dice el predicador. Cuando, cuando es el espíritu santo nunca le referarse a usted a un predicador no no puede el espíritu santo hacer eso el espíritu santo no edificaría el profeta dice ni siquiera en pedro ni siquiera en ni siquiera en los apóstoles pero en la revelación que dios le dio a ellos la cual era jesucristo sí entonces dice la biblia verso 5 Vinieron, dice a Jesús, y le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Se da cuenta que es lo que reclamaban? ¿Por qué ustedes no hacen lo que dice el resto de los pastores? Los ancianos. Oh, los ancianos. Qué respeto para los ancianos. Para el dicho de los ancianos. Y la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Dice el verso 6. Respondiendo a él, les dijo, hipócritas. Bien profesor de vosotros, Isaías, como te he escrito, este pueblo del labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, porque enseñan como doctrina, mandamientos de hombres. Ay hermano, cuando Satanás cabalga su caballo rojo, simplemente hace protagonista la enseñanza del hombre. La enseñanza del predicador, el consejo del predicador, la idea del predicador. Y ya no establece, ya no establece la máxima autoridad de la palabra de Dios en la vida de la gente. Por eso cuando usted camina, recuerde, usted le debe explicación de todo lo que hace y dice a la palabra de Dios, a Jesucristo. Nosotros somos hermanos, usted no me da explicación a mí, yo no le debo explicación a usted, le debemos todos explicación a Jesucristo, de todos nuestros actos, de todas nuestras decisiones. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús dice, verso 7, por en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque teniendo el mandamiento de Dios os averráis a las tradiciones de los hombres. Teniendo la palabra de Dios, habiendo enviado a Dios siete sellos para estar en una pobreza que nada más sabemos decir mi pastor, dice mi pastor, y que, el, y que el canal, y que el ángel, y que el ungido, cuando debiéramos estar en el escrito está, el escrito está, en el escrito está. Aleluya. Pero miremos lo que pasa aquí. Lo que toma lugar. Cuando este sistema viene, ¿cómo obra? ¿Qué toma lugar en la gente? Una unción. Permíteme leer la edad de Sardis, el libro de las siete edades de la Iglesia. Vaya ahí. La edad de Sardis. Es el libro de las siete edades de la Iglesia. Es un mensaje que Dios le envió para usted y usted la debe conocer. Y usted la debe exigir en cada reunión, queremos, pero conocer el mensaje que Dios nos envió. No me venga con rudimentos, no me venga esto. ¿Se da cuenta? Entonces, queremos ocuparnos siempre en ello. Ya estamos. La edad de Sardis, párrafo 96. Párrafo 96. Dice: Ahora, Dios recompensará a aquellos que siguen esta advertencia. Están vestidos, dice, de blanco, así como él está vestido de blanco, aquellos. Pedro, Jacobo y Juan lo vieron a él en el monte de la transfiguración. Su vestidura fue tan blanca como la luz. Es San Mateo 17. ¿eh? Así como estarán vestidos los santos. Su vestidura será resplandeciente y extraordinariamente blanca. Entonces dice, ustedes saben que estamos viviendo en el tiempo del fin. En esta edad, cuando las iglesias se van a unir, será una unión de iglesias, no de creyentes. Eso es una unión de iglesias, así como las naciones. Dice... Dice, Perú está unido con Ecuador, este, este, Perú está unido con Chile o con Argentina, pero solamente es unión de presidentes. No le han, no le han llamado a usted, vamos a, vamos a tener relación con, con Argentina y no le llaman ciudadanos con ciudadanos a tener compañerismo, no. Solamente son los líderes los que hacen eso, ellos hacen y deshacen, ellos deciden. Si entra un líder con un pensamiento y dice yo me inclino por oh, tener alianza con Rusia, se va con Rusia. Si, si yo me inclino por, por Asia, con Japón, con China, se va con ellos. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Le piden su opinión? No. ¿Se da cuenta? Si quiero con Estados Unidos, se va con Estados Unidos. ¿Le piden opinión a usted? No. Así es. Es una unión de iglesia, pero donde usted no cuenta, solamente son acuerdo de líderes. Entonces dice el profeta, en el tiempo del fin, estamos viendo en el tiempo del fin, en esta edad, cuando las iglesias se van a unir, y así como ya están controlando la situación política mundial, también controlarán muy pronto el sistema económico del mundo. Entonces, ¿no? Todo eso va a tomar lugar. Porque estas cosas que estamos viendo hoy espiritual, hoy que es espiritual, será literal, físico, en la gran tribulación. Hoy ve usted, hay un miedo, nada más, un miedo, ve un temor, pero no hay un derramamiento de sangre por causa de ello. Pero será así en la gran tribulación. Pero hoy es espiritual. Entonces dice, ¿qué pasará? Si usted no pertenece, dice, a esa organización mundial de iglesias, a ese, a ese espíritu, no podrá comprar o vender. Usted perderá todo. Aquellos que se mantienen puros ante Dios y no dejan que su vestidura se ensucie, que no dejan que su vestidura se ensucie, con la contaminación de este sistema mundial eclesiástico, ¿se da cuenta la, la sociedad es, es la, la unión falsa? ¿Eso es la sociedad? Entonces, serán despojados físicamente, se les presentará la gran tentación de ceder. ¿Se da cuenta? Habrá un, un, un despojo natural allá en la gran tribulación todo se perderá pero dice aquí se les despojará en la espera de su influencia en la espera de su, de, de su mover en la vida del cristianismo serán despojados dice físicamente se les presentará la gran tentación de ceder mire predicadores escuche porque tú no es en la gran tribulación sí espiritualmente es aquí y en la gran tribulación será física dice, predicadores se rendirán escuche con el pretexto de que servirán a dios Dentro de la estructura del sistema de la bestia y del anticristo. ¿Por qué? Pues hermanos, si yo me paro por la palabra, me dejan solo. Y si me dejan solo, me excomulgan. Y si me excomulgan, el pensamiento es que ya no existo, no soy cristiano. Oh, hermanos, debemos preocuparnos que Dios nos excomulgue. ¿Se da cuenta? Eso debe ser de nuestra preocupación. Pero dice, predicadores, serán, dice, se rendirán. En, en otras palabras, Verán que no hay otra opción. que entrará? Una unción de resignarse. Una resignación. Sí, pero hermano, ¿qué más podemos hacer? Yo sé que las cosas están mal, pero, pero no sé, ¿qué más podemos hacer? ¿Dónde podemos ir limitándolo a Dios y hasta pensando que el, el real cristianismo sería derrotado? ¿Se da cuenta? Una, es una unción de resignación, una unción que no le permite ver libertad, que no le permite ver realidad con Dios, una unción. Porque Dios jamás ha perdido su batalla, jamás ha perdido, ve usted su gloria, Él nunca será derrotado y su pueblo tampoco. Tanta profecía a favor del pueblo de Dios. Pero dice, ellos se rendirán y todavía dice, con el pretexto, pero mejor servir a Dios en vez de... En vez de no servirlo, no importa, aunque, aunque estemos dentro del sistema, sabemos que no están mal las cosas. Como yo hablaba con un predicador, hermano, le digo, pero usted sabe que, que ese tipo de compañerismo que tienen, ¿ve? Sinceramente, ¿están de acuerdo o no? No, yo sé, yo sé que está mal, pero y esto, y ¿Es que tengo que ser luz, y que no sé qué, excusas. ¿Sí? Dice, con el pretexto de que servirán a Dios dentro de la estructura del sistema de la bestia y del anticristo. Si hay tiempo, en la próxima vamos a mostrar cuál cual es el sistema de la bestia y del anticristo. ¿Sí? En, la, en, en la gran tribulación será público, será físico, pero hoy es espiritual. Y vamos a mostrar eso en el mensaje. Entonces dice, ve, se rendirán, escuche, a las adulaciones y halagos de la jerarquía. ¿no? Pongamos un nombre, tal vez... Eh, un hombre que no, que no vayan a pensar que estamos. George. Ya, yeah, George. No hay, no hay predicadores de George, ¿no? ¿No? Uy, amado George, mira, nosotros te apreciamos y un halago tremendo que mira, que venga a la reunión, que venga a compañerismo, que venga esto, metiéndonos al sistema. Aunque sabemos que no, las cosas no están bien. Pero es un halago tremendo para meternos ahí. ¿Cómo atrapa la ramera a su gente? ¿Se da cuenta? ¿No dijo proverbios? Oh, hermanos. Pero cuando uno vino al mensaje y no vinimos por halagos, ni por compañerismo, ni por liderazgo, ni por una asociación, vinimos porque vimos que esta palabra de Dios es la verdad. Es la verdad. Y queremos caminar obedientes a ella. ¿Pero se da cuenta, ve? Dice, ¿pero qué es? Halagos. ¿Eh? Tal vez no le digan... No van a decir, no, no le van a decir Gerson, Gersito unos halagos tremendo, ejército, qué bien, que te amamos, todos los pastores nosotros te ayudamos, te apoyamos. Y como tu iglesia, como la de segundo unos halagos impresionantes, ¿no? ¿Ve? Dice, pero hay muchos que les gustarán los halagos. Ahora examine si les gusta eso, pues si hay, y hay donde hay abundancia, hermano. En una unión falsa, en un convenio falso. Y muchos se rendirán, dice a las adulaciones y halagos de la jerarquía. Y la gente seguirá a estos falsos pastores que al matadero. ¿De qué está hablando? ¿Se da cuenta dónde está el peligro? ¿Quién está llevando al matadero a la gente? ¿Se da cuenta? No dice, no dice, no dice que conquistará. Por eso era tan sutil, tan halagador. Conquistaría el reino con halagos. Y la gente seguirá a estos falsos pastores, pastores al matadero. Pero en el juicio todos se llevarán desnudos y no les serán dado vestidura blanca ni tampoco andarán con él. Porque no se puede andar en esta vida, en esta vida, con vestiduras manchadas con el mundo, estando asidos, asidos de la mano del diablo y luego esperar a estar con Dios. ¿Qué realidad en la que debemos despertar? Este es un tiempo de despertar y oír la voz de Dios que clama. Párrafo 98, estoy. Este es el tiempo de despertar y oír la voz de Dios que clama. Salí de ella. ¿Qué dice que es? Religión organizada, donde ya no manda la palabra de Dios. Donde manda lo que dice la iglesia. Lo que dice el predicador. La gente piensa, estoy en el mensaje, no hay denominación. No, todo el poder de la denominación ahora está en el mensaje. ¿Sí? Porque la batalla ya no está allá, está en el mensaje. Entonces dice el profeta, salir de ella, religión organizada. De, de la religión organizada. Pueblo mío, salid. Para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Dios está hablando, dice esto. ¿Y cuál es lo que habla? Evite usted las religiones de este mundo, así como evitaría... La peste no parece malo, no parece malo. ¿Se da cuenta? Como la palabra de Dios revela y muestra estas cosas. ve Dios abriendo los siete sellos y nos muestra dónde está el peligro para su fe. Porque están malvados. Porque eso fue lo que llevó a Jesús a la crucifixión. Eso fue lo que el pueblo no quería rechazarlo. Pero dice que fueron persuadidos. Esto es una unción que le persuade a usted para actuar contra su Salvador. El Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 27. Jesús está preso y Pilato quiere soltarlo y su mujer le manda una carta y le dice no tengas que ver, he padecido en sueños y todo por el estilo. Y dice el verso 19. Porque, porque el verso el versículo 17 dice, reunidos pues ellos, San Mateo 27, 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía Pilato que por envidia lo habían entregado. Pilato sabía, esto es una unción terrible. Porque ahora estamos viendo cómo se movía la religión, pero miremos cómo se mueve un político también. Pilato sabe, sabe que lo han entregado por envidia. Entonces, si él, si, él, si él está haciendo un juicio justo, debe soltarlo, pues. ¿Qué? Sabiendo y por qué entonces no lo suelta. ¿Se da cuenta? Porque el político, en realidad, tiene que tener contento a la gente, nada más. El político tiene que tener contento a la gente. No le importa, pues nada tiene que ver si Dios está contento. Tiene que tener contento a la gente. Entonces, Pilato sabía que por envía le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir. No tengas nada que ver con este justo porque hoy he padecido muchos ensueños por causa de él. Pero, escuche, pero los principales sacerdotes y los ancianos, que Persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Se da cuenta? Era una persuasión, era una lluvia de todos los maestros persuadiendo. Pidan a Barrabás. ¿A quién vas a pedir? A Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Pero, pero Jesús, ¿por qué no? No, pide a Barrabás o vas a ver lo que te hace el pastor. Te excomulga, te entrega al diablo, vas a ver lo que te va a pasar. ¿Se da cuenta? Porque le tenían miedo a los líderes. Hermanos, hay algo que debemos no permitir dentro de nuestro corazón: miedo al hombre. En el mundo de iglesia, ni temor, respetamos. Yo tengo gran respeto para cada hermano, para músico, para cantante. Vemos su labor, su esfuerzo, su sacrificio. Pero que me asuste de ellos, no. ¿De a quién temo? Y de, uno nunca debe perder su vista de estar mirando con ese respeto. Es a Jesucristo, a la palabra de Dios. Pero esa unción se da cuenta. Ellos no querían pedir a Barrabás. Porque Pilato sabía, y la iglesia sabía, y la iglesia no estaba aceptando contra Jesús, pero ¿sabe qué? Dice, Persuadieron. Por eso cuando Satanás cabalga su caballo rojo que es, lo persuadirá usted a que se identifique, defienda, pida y clame por lo que dicen los líderes, no por la palabra de Dios, no por el mensaje. Eso ya no es importante cuando Satanás está cabalgando ya su segundo sello. ¿Qué es? Para que la muerte cabalgue, el creyente tiene que ser persuadido a dar más importancia a lo que la iglesia dice que a lo que la palabra de Dios dice. Estamos mostrando esas cosas. Por eso, dice, evite las religiones que el hombre ha hecho. Evítelo como evitaría la peste. ¿Se da cuenta? Cuando usted ve, oye, el sida, el, el cáncer, usted ni quiere escuchar ese nombre. Basta que escuchó a alguien, usted va a un chequeo, le dijeron cáncer, uh, se le acabó todo hermano. ¿Qué terrible? O le dicen sida, uy. Uh, y hermano, ¿se da cuenta? Es más que eso, la religión hecha por el hombre. No parece nada malo. Por eso, por eso, Dios tuvo que abrir los siete sellos, porque humanamente nadie iba a pensar que el diablo está obrando donde menos uno lo piensa. Ahí está la maldad más terrible. ¿Se da cuenta? Pero su énfasis, cuál es en iglesia. Es un temor al hombre, más que a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, leemos el mensaje, la Edad de Filadelfia en el libro de las siete edades de la iglesia. Estoy mostrando los mensajes. Uy, vamos, bueno, solamente vamos a leer eso porque estamos avanzados en la hora. Pero es bueno interesarnos en estos temas. Aleluya. Siendo que Dios dio esa orden, Dios dijo, ve, comer el libro. Y queremos ser, como dijo Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. La edad de Filadelfia, el párrafo 122 de la edad de Filadelfia, del libro de las siete edades de la iglesia. Empieza con, leen, le, con, con leyendo esta escritura de Apocalipsis, el mensaje a la edad de Filadelfia: Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Está bien? Entonces este versículo 122. Este versículo no declara que la iglesia verdadera entrará o pasará por la tribulación. Si ese fuera el significado, entonces diría eso. Pero más bien dice te guardaré de la hora de la prueba. ¿no? la hora de la prueba que debe venir sobre el mundo entero. Dice de qué se trata es la prueba, Esa prueba es exactamente como la tentación del Edén. Será, dice, una proposición muy seductiva puesta en oposición directa a la palabra mandada por Dios pero sin embargo desde el punto de vista del razonamiento humano será tan correcto tan, tan iluminante tan vivificante que engañará al mundo el mundo entero será engañado por esto de que el cristianismo tiene que ver nada más con una relación con la iglesia y las palabras y el énfasis y el requisito que Jesús puso de conocer la palabra de Dios de que en eso está basado el cristianismo en que la verdad libertaría a la gente se perdería son el énfasis de la iglesia de ser fiel y leal a la iglesia y dice, según el razonamiento humano, sería tan iluminante, tan vivificante, tan correcto y engañará al mundo entero. Pero dice, ¿cómo lo lograrán? ¿De qué se trata este sistema? Observe, párrafo 123, ¿cómo vendrá? La prueba vendrá de la siguiente manera. ¿Cuál es la prueba? Vimos en el segundo sello: se baja su caballo, ahora ve su caballo blanco, toma su caballo rojo y ahora establece su enseñanza, su doctrina. Que la iglesia es la que tiene la razón. Que la iglesia es la que manda. Y tiene que hacerse lo que eso dice. Como dijo el sacerdote, Dios está en su iglesia. Pero la verdad es que Dios está en su palabra. Entonces, dice, la prueba vendrá de la siguiente manera. El movimiento ecuménico que ha comenzado sobre lo que parece ser un fundamento tan hermoso y bendito, ¿no? Dicen ellos que eso debería dar, dice, cumplimiento a la oración de Cristo, que todos pues, seamos uno. Pero llega a ser tan poderoso políticamente, políticamente, observe. Caballo rojo, que presiona al gobierno para causar que todos se unan, todos se unan con el movimiento ecuménico. Si no directamente, entonces a través de la adherencia de fundamentos establecidos como ley, para así que ninguna gente sea reconocida como una iglesia, sino bajo el dominio directo o indirecto de este concilio. Por eso dijeron a Jesús: ¿Quién te autorizó? ¿Con qué autoridad? Entonces, los grupos pequeños perderán sus títulos y privilegios. ¿Ve? Hasta. Eh, Títulos, hasta que pierden todos los derechos de terreno y los derechos espirituales con la, con la gente. Por ejemplo, dice ahora mismo usted no puede rentar un edificio, no puede tener servicios religiosos en muchas ciudades, sino no, dicen la mayoría de ellas, no puede tener servicios, si no tiene la aprobación de la asociación pastoral de dicha ciudad. se da cuenta hoy oh, hermano no, ningún pastor nadie invita no, no, usted se porta mal con ellos según su no, desobediente a ellos simplemente no puede hacer nada sin la autorización de ellos. Pero es, es diferente cuando usted vino por la palabra de Dios. A mí no me importa si me hacen o no reuniones. Yo, yo nada más busco estar reunido con gente que ama, que ama al Señor. Y si es que podemos tener reuniones, nada de convenciones tal vez, pero reuniones alrededor de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, estas cosas que estamos leyendo en los días del profético llegará a ser. Y en sus días estaban tomando forma. Hoy vemos que es así. Hoy es así. ¿Sí? Hoy es así. Entonces dice... Sí. Entonces dice el párrafo 125. A medida que esta apretura aumente, es una apretura. Hoy hermano, nadie me apoya. Debo estar errado porque no cuento con el apoyo de los ministros, con el apoyo de esto. Pensamientos que le trabajan, funciones. Y es una pretura espiritual. Dice. Y aumentará y será más difícil resistirla. Porque al resistirla, al no sujetarse a eso, dice, uno pierde sus privilegios. ya no, usted ya no, es el, ya no va a estar. No, no, saca, simplemente es sacado fuera de sus círculos, ¿no? Usted pierde muchos privilegios en lo natural. Entonces, muchos serán tentados a irse con la corriente. ¿Qué es? Se resignarán. Sí, la cosa no está bien, pero hermano, de todos modos, hay que estar ahí. Por compromiso, para que no digan que estamos en contra, aunque no creemos lo mismo, que es resignación, una unción de resignación, de estar en el sistema aunque no están de acuerdo, pero que ya no ven otra posibilidad, que no hay otra, Cristo la otra posibilidad, Cristo la palabra de Dios, otra posibilidad, ¿se da cuenta? Todo lo demás dejará de ser, pero es una resignación, dice, tanto será la presión que si usted no está de acuerdo con ello como en los días de Jesús, nadie debe apoyarlo. Por eso dijeron, a ver, un solo líder que lo apoya, nadie, todos temían al sistema. ¿Se acuerda por eso que Nicodemo de noche se escapó? Que no lo vean. Para que no vaya a salir en las fotos, en lo que sea. ¿Eh? Era miedo, temor. Era tan poderosa esa presión. Y uno se ríe, porque por eso es bueno no, no tener compromiso ni apetito de nada. No eres pastor, no eres esto, No soy que no tenemos hambre de eso. Solo queremos amar la palabra de Dios. Y si hay un poquito de, de, de don que tenemos para ayudar al pueblo, pues ayudémonos nosotros a nosotros. Pero es un sistema donde la gente no soportará. ¿Por qué? Porque muy adentro en realidad quieren fama, quieren reputación, quieren que le digan pastor, quieren que le digan apóstol y tanta cosa. Qué tremendo canjear eso, como el joven rico, por la vida eterna que lo tenía delante. La influencia de los líderes. Esa es la, la lucha final, la batalla final, más peligrosa que cualquier peste, más peligroso que cualquier peligro de este mundo. Entonces dice, muchos serán tentados a irse con la corriente porque creerán que es, más, es de más beneficio escucha, servir a Dios públicamente en la armazón de esta organización que no servir a Dios en ninguna parte públicamente. Oye, pero si me quedo fuera y yo tengo el don de predicador y ¿dónde voy a predicar si me cierran las iglesias? ¿Dónde voy a predicar? Pues, pues ahí... En la esquina, en la calle. ¿eh? Hay tantas maneras, hermano. Sino que es el apetito, en realidad, de vanagloria. Es el apetito de ustedes de popularidad. De, de vernos ahí entre los grandes. No, sáquenme de su circo, no hay problema. ¿Ve? Entonces, dice: será tan tremendo que muchos dirán: es mejor servir a Dios dentro del sistema. ¿ve? Y ellos piensan que servir a Dios. Que públicamente dice ahí en la armazón de la organización que no servirá a Dios de ninguna manera públicamente. Pero ellos están en error. Al creer la mentira del diablo uno sirve a Satanás. Qué tremendo. Como un pastor me dijo, hermano, ¿sabes de lo que se ha tratado el tema de la reunión de ministros? No, amigo. El tema, sí que se iba a tratar, era delimitando territorios. Esa es política 100%, pues. ¿Se da cuenta? Otro tema, dice, se ha tratado también otro tema, que es cómo combatir los sismos que se han levantado en el mensaje. ¿Qué le digo? ¿Van a hablar de nosotros, Santiago? No, de ustedes, dice. Ustedes son el istmo. Y uno, ay que no, no piensen mal de nosotros, hermano. Yo vi, yo, yo, yo vi el mensaje, lo vi por la palabra de Dios. Ni una iglesia me motivó hacia la palabra de Dios. Ni un predicador me motivó hacia la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios. Aquella que yo vi, y por ella yo creí, por ella yo me moví, por ella yo pagué un precio, y yo no me olvido de eso. Y no tengo apetito de otra cosa, ¿te das cuenta? Y, y es una paradoja que Dios nos dé un compañerismo tan tremendo. Por eso, tal vez para usted no signifique mucho, pero me dice algo impresionante. Tal vez una reunión que ni lo anunciamos, ni, sabía, y ni sabíamos que iba a tomar lugar, nada, nada más, nos íbamos a ir a Chile, y punto. Y luego ver de tantos lugares que los hermanos han viajado solo por estas reuniones, se da cuenta que el diablo quiere hacernos creer que no hay nada fuera del sistema. No, en el sistema provisto por Dios, lo cual es su palabra, ahí está la real libertad, ahí está la real vida, ahí está la real unción, el real colirio para mirar la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Aleluya. Entonces, dice, pero es una mentira del diablo. Y cuando uno cree eso, uno sirve a Satanás, aunque le quiera llamar Jehová. Aunque le quiera llamar Jehová. Y los escogidos no serán engañados. Vamos a parar ahí, porque estoy viendo el tiempo. Y bueno, tal vez quieran cantar algunos cantos. Y, y queremos dar oportunidad de ello. Hemos, hemos, hemos tratado, ve usted, de que usted se lleve estas verdades. Y bueno, si Dios permite, mañana continuamos con esto. Dios lo bendiga. Vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día que nos has dado, eh, por este esfuerzo y este sacrificio de cada hermano para estar reunidos en este lugar, Señor, dedicando un tiempo para quietarse y, y dar importancia, Señor, a lo que tu palabra dice, porque nos movemos tanto escuchando la voz del hombre, la opinión del hombre, el énfasis del hombre. Pero Dios, cuánto nuestra alma eso no lo va a llenar. Nuestra alma necesita tu voz, Señor. Y tú has enviado el entendimiento de tu palabra en este tiempo, al abrir los siete sellos, Señor. Y queremos nada más prestar atención, dar importancia a lo que tú ya has hecho, Señor. Y te agradecemos porque nos ayudes a ello y nos proveas un tiempo especial con nuestros hermanos, Señor, reunidos de esta manera. Tan sobrenatural, Señor. Tan especial. Podemos dar testimonio de eso. Tan glorioso, Señor. Donde... Tu palabra tiene efecto, trayendo, Señor, ese real poder sobrenatural en la esfera del cuerpo, el alma y el espíritu de cada creyente. Porque, Señor, definitivamente estas señales seguirán a los que creen. Y vemos, Señor, esa maravillosa realidad sobrenatural tomando lugar, trayendo salud a cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por todo ello, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por la cual ha sido enviada. Aleluya. Vamos a cantar esta alabanza. La piedra cortada sin manos una vez más.